Muy buenas chicos, ¿cómo andáis? Espero que todo bien por ahí. Aquí estamos en un directito más. Y vamos a ver quién anda por el panel para dar los saludos correspondientes. A ver, muy buenas, Cedares Smack, saludos. Alejandro Godoy, muy buenas. Jorge Esteban, saludos. Azimov, Aido Cibergot, toma la cara, saludos. ¿Quién más? Wellington Laguna, yo no soy tú. A ver que vaya mirando. Anchonable, Kaiso, hola, hola, holo. Predator, saludos. ¿Quién más? Que vaya mirando. Alf, muy buenas, Alf. ¿Quién más? Flaco de Barba, saludos. Kodama, muy buenas. Vía Argenta, Astroturismo, saludos. Da uno Cosor, que creo que ya le saludé. Andrés Carmona, saludos. Blazmore, muy buenas también para ti. A ver que me voy mirando. Predator, ya creo que os tengo todos saludados. Me imagino, ¿no? No sé si le salude a Alf. Así que bueno, chicos, saludos y espero que vaya todo bien por allá. Orbiter, le veo para saludar. Y aquí andamos en un directito más. Se me olvidaba. Muchas gracias también. Es que ando escuchando otra cosa. Gracias también a todos aquellos que colaboran con el canal por la membresía. Saludos, señor Palomo. Como Héctor Nemeses, Pablo Fernández, Cartesiano, Yoga, Julio Dax, Lechat, Uruguayos Matertirenos, Riego, señor Palomo, Miguel Fiz, Wellington Laguna, Jorge Esteban, yo no soy tú, La Caverna de Groen, Aritz Jaime, Andasteig, Jorge Benjamín, Marco Montecinos, Patti, Román Baqué, Vikingo DR, Golwanzkuz, Dragón Rojo, Emilio Pérez, Gabriel Ochoa, Ari en Taiwán, Ricardo Tierra Hogar, Alexis González, Flag, Namuno Cosor, Gabriel, Estrangeagui, Omnes, Guillermo Murgil, Walter Buscarrons, el artista amargado, Abde, José Rodríguez, Yayo Vega, Kodama, Amelia Andrade, Fernando Alzaga, Gamstorm, Jesús Mira, Joel Funes, Sónico Cariba, Edu Spidifer, Alberto Peceros, que hoy va a estar con nosotros, Humita, Ernesto Munguía, Andrés Carmona, que anda por aquí, Néstor Frega, Aquiles Alejandro, Ricardo Monjaraz, Capno Bolín, Arturo Artigas, Diego Pepe Malco, Yupit Juno, Silvina, J. Reyes, Nicolás Montenegro, 232, Miguel Ortiz, Mango Blongo, Excel, Gemini Nazchaga, Azimov, Ricardo Monjaraz. Ricardo Monjaraz no estaba en la otra lista. A ver, déjame que vea. Omelia Huyo. Sí, está. Le tengo dos veces. Le tengo que quitar. Le tengo que quitar de un lado. Ya me parecía a mí raro. ¿Dónde está? ¿Dónde me había quedado? Caliper Guasto, Miquel Cadizó. Pedico Asisari, Yukari, Luzbrilla, Moglenis, Pere Antoni, perdón. Ayer actualicé todas las listas y creo que alguna me quedó de más. Y a todos aquellos que colaboraron con el canal por la membresía, como Sachiel y Masón Grado 33, gracias por colaborar con la por Patreon, perdón. Algo de veces, sí, Ricardo. Es que hay veces que, como hay gente que le ha tocado una sub y luego por la razón que sea, desaparecen porque les caduca la sub y demás, les añado, les vuelvo a quitar, les añado, y aún a veces que me quedan dobles y no me entero. Así que nada, muy buenas chicos, voy a tirar para un momentito. ¿Por qué no va el chat? A ver, misterio de la vida. Voy a tirar para, me saldrá la palabra, para el Meet, que está ahí nuestro compañero Alberto Pérezuelos, esperándonos. Y activo la cámara virtual, igual mejor. Ahí andamos. No creo que mucho. Y buenas, Curve. Aquí anda Julipa también. Colu. ¿Cómo andáis? Bien, mira, por aquí, saludando un poco a los que iban entrando por aquí. ¿Y ya estamos en línea? Sí, claro. En mi canal, sí. Anda el diablo. Bueno, pues está bien. Te escribo, Curve, algo que tengo que decirte. Aquí anda mirando porque por alguna razón que no conozco no me funciona el chat. Vete a saber qué habrá pasado. ¿Cuál no te funciona? ¿El chat de YouTube? No, el que pongo yo enlazado con Streamlabs. Bueno, no sé, yo normalmente como el chat me cuesta, bueno, lo tengo que hacer cada vez manualmente, pero lo pongo en el OBS sin problemas, pero sí, no sé. Ni idea de por qué no va, a saber.
¿Cómo andáis, Jolu y Alberto? Bien, bien, bien. Ya te digo, por aquí saludando a toda la gente. También saludos a los que estáis en el canal de Curve y Alberto, demás. ¿cómo te fue hoy en el hospital? Ah, no, bueno, hoy eran análisis de sangre. Bien, fui un momentito a primera hora de la mañana. Me pegaron un puazo y sacaron toda la sangre que han querido y más. Yo qué sé, Y llevo muy no mal. hubo ningún residente que quería meterte el dedo. No, 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 hoy no, hoy no. Da Bueno. igual, aparte, estaba tan dormido a primera hora de la mañana que tampoco me hubiera enterado. Solo sé que me fui con un autobús, me pincharon, me subí en el siguiente autobús, llegué a casa y me volví a meter en la cama. Está Así. frío por ahí. Sí, claro, ahora estamos aquí en pleno invierno. A ver, no hace un frío que te cagas, pero hoy llevo con frío todo el día. Así que me he puesto el polar este que tengo, que todo el mundo dice que parezco un osito cuando me lo pongo. Corbe, ayer en el directo de Alberto llegamos a una idea importante, ¿Qué pasó? que tú debes de pasar por esos sitios donde está Ángel Rodríguez, el Rey Comfort 0.5, para ver si puedes que te entreviste y Es que tú que lo grabes. no sé ni por dónde se mueve ese. No Bueno, sé, pero sé tú que ves es de tu los tierra. videos te enseña por dónde es. De tu tierra, ¿eh? Ese es, según dice en algunos de sus vídeos, es de Baracaldo. Uno de sus vídeos que vi, creo que reconocí una zona de Bilbao. Yo no vivo en Bilbao capital, yo vivo en No, pero Baracaldo. él dice que en Baracaldo. Yo Sí. una de las zonas que vi no era Baracaldo como tal, era lo que es Bilbao. Ah, o De sea que hecho, tal vez se traslada a Bilbao a hacer sus entrevistas. reconocí lo que es la calle. O sea, es un parque bastante conocido de Bilbao. Pero el resto no. Vamos, que ni puta idea. A ver, es que yo, y fue la parte que yo no me muevo mucho por Baracaldo en sí. Yo me muevo por mi entorno y para de contar. Porque Bueno, porque yo vivo eso en las sería yo vivo en el premio Baracaldo, pero yo estoy en las mayor. afueras. Eso sería el premio mayor que tú grabes él entrevistándote a ti, haciéndote la pregunta de que si tú crees que Jesús es la verdad. A saber. Pero le tienes que pre pero entonces le preguntas aquello de, ¿pero es el Jesús con J o es El Jesús, con que es el G. auténtico? Que es el Jesús con G, que todos sabemos que es el auténtico. Sí. O Vete a sea saber. que, ¿qué Bueno, es lo que vamos a ver, Curve, por hoy cierto? vamos con la segunda parte del Landucci en. ¿Cómo se llama? Ah, en el En programa ese que Dogfights. no. Pero hoy Sí. hay un extra que os quería comentar antes de iniciar. Ya sabéis que. ¿Cómo se llama el zoquete este? Que Carl Storra se ha sumado al carro de la Tierra plana. Sí. Como a otras muchas más. ¿Y sabéis quién ha invitado a un evento terraplanista a Carl Storra? Good. Sí, señor. Sí, Bueno, sí, tú sí. ya sé por qué lo sabes, porque has visto el vídeo de los Claro. miembros. Es lo que hay. Yo ya me he comido el spoiler esta Sí, tarde. pues ayer los defenestrados de la Tierra plana, como les llamo yo, ese colectivo que hasta el terraplanismo ha dejado de lado, os hablo de Tío Eléctrico y todo ese contenedor de basura. Pues resulta de que ayer estaban. O ayer. Yo nunca soy. Nunca me dejo caer por esos canales porque me dan bastante asquete. Pero me lo comentaron varios. Míralo que está bueno, míralo que está bueno. Y efectivamente me eché unas risas. Porque resulta de que eso, No. de que estaban llorando, porque claro, porque han dañado la Tierra plana, que es un montón de payasadas, que nosotros Sí, somos los bueno, únicos que estudiamos el terraplanismo. yo eso lo he escuchado hoy de mientras que estaba haciendo cosas, porque como estaba en el canal de Confi, que también estuvo por allí y demás, y sí, andaban llorando por el tal Carles Torá, porque claro que en realidad, que para ellos era un magufo, o sea, imagínate lo magufo que tiene que sonar para que para un terraplanista le suene magufo, entendámonos. Sí. Pero. Y que era disidencia controlada y que era un infiltrado y que todo mal y que esto ya no es lo que era, no es un auténtico terraplanista. Los auténticos terraplanistas nos comemos la pizza más plana que él. Algo de eso va. Cosas Yo, así. la verdad es que fue súper divertido, la verdad. Yo no soy partidario de darle vistas a esa gente.
Pero yo lo estuve viendo y, bueno, y fue un escojono. ¿Qué forma? Es que ya es el segundo directo consecutivo que hacen llorando por lo mismo. Bueno, es que yo qué sé, no les hacen suficiente casito en la tierra plana. Eso es lo que pienso yo que debe ser. Porque en realidad ellos se creen de que son relevantes para alguien. Y si tenemos en cuenta que ni siquiera el 90% del terraplanismo les toma en consideración, pues imagínate la gente normal. Yo qué sé, ya te digo, no les hace mucho casito a ese grupito de terraplanistas. Y Carles Tora, como es un magufo, como dicen por aquí, magufo con ultra instinto, dice de los Spirifer, y sí, algo por el estilo. O sea, es un magufo que le ha dado a todo, ¿vale? Sí. Yo creo que no se cree nada, pero ha hecho un negocio y lo tiene montado, y ya está. Madre mía. Bueno, y le da a todo, le da a todo. O sea, bueno, yo qué sé, cuando vemos un vídeo del tal Carles Tora es que le pega a todo. No deja nada, no deja nada que no toque. Es una pasada. Y que nada, voy a ir abriendo el vídeo. He leído por ahí que hay un problema mientras estaban con vosotros. Que debe haber algún problema con el servidor de Streamlabs y que por eso no. Quizás no vaya a la web por eso. No sé, ya miraremos a ver. Comencemos al tiro. Voy a buscar el tiempo, nos hemos quedado. Me quedé en la primera parte, nos quedamos en el minuto 30 y 39. Voy a empezar desde ahí, un poquito más atrás. Y os pongo un poco en contexto. La noche fue invitado a un canal, como siempre, contrato de favor. De un canal conocido que se llama Dog Files, que si no recuerdo mal es de Chile. Y ahí estuve entrevistando a Guz y después entrevistó a Landucci. O al revés, no me acuerdo exactamente cuál fue el orden. Y así que lo dejamos aquí en el minuto 39 y vamos a partir desde ahí, sin más. Así que si quieres comentar algo antes. Yo no, ya he comentado un poquito, pues eso, que el vídeo, pues bueno, ya sabéis, Landucci explicando sus cositas para ver si convence a alguien de que se haga terraplanista. Sus cositas especiales. Que por cierto, Landucci ha tenido. Perdón, Landucci no, Guz ha tenido una entrevista en otro canal, una especie de debate, y ha salido bastante mal parado. En un canal no amigo. Lo está analizando Spidifer. En su canal. Me han comentado también que a ver por qué no le damos un repaso a nosotros. Porque pa una vez que no le hacen las preguntas que a él le gusta, de hecho se debió de irritar bastante. Oh, le han hecho preguntas incómodas. Sí, y le han obligado a responder, además. En plan de, no, mire, le he preguntado esto, usted me lo ha respondido, ¿me lo puede responder? No, me lo creo que se lo hayan hecho a cuatro, hombre. ¿Quién sería tan mala persona de hacerle eso? Yo lo estuve viendo un rato y enseguida empezaba. Cuando le empezaban a apretar, empezaba con las clásicas de, pero amigo, pero no sé qué, pero en plan de, vamos a intentar evitar, ¿sabes? Sí. Vamos a intentar evitar la pregunta, pero Y no le sale bien, por aquí me porque. dice Oro Spirifer, dice, ha llorado demasiado. Digo, uff, bueno, tiene que ser maravilloso. Sí, Tiene que ser yo digo que es maravilloso. para verlo, yo digo que es para verlo. Y por cierto, saludos, Dragonart, que estás por aquí también. Y a todos los que vais entrando. Así que nada, si queréis, damos play. A ver un momentito que cierre aquí una página. Vale. Vamos para allá, ya sabéis la túnica, cómo Sí, sí, funcionamos sí. aquí. Cuando veis qué tal, paro. Color azul. Una cosa es el cielo y la fragilidad. Esto es verdad. Pero lo que no es verdad, lo que es desconocido. Sí. Y ya lo atravesaron. Y está en la parte negra. Es misterioso las galaxias y todo, pero lo que ve es negro y lo que ve allí abajo es luz. Esto es un globo aerostático a 40 kilómetros de altura, esto que estás viendo acá. Más allá de que el horizonte acompaña la altura de la vista del observador, lo cual nunca queda por debajo como en una esfera, se puede ver un sol local porque aquí hay un punto de luz que se va fumando hacia los laterales, o sea que estos 150 millones de kilómetros lo dudo, pero el cielo está totalmente negro.
y no solamente está negro ahí, sino que incluso puede verse la luna muy pequeñita en relación al sol. Espérate. Pero ese video está manipulado. Este video es de 2015. Sí, pero yo digo el video que él está enseñando, porque el globo aerostático, ¿cuál no, no era el viaje de Coso? ¿Cómo que se llama el avioncito ese que sube allá arriba? Ha puesto una imagen del Blue Origin. Ajá, Blue Origin. De estos que hacen el turismo espacial, pero corta y te pone un vídeo de los viejos del terraplanismo. Ah, sí, porque claro, el Blue Origin sube más de 40 kilómetros y ahora está diciendo que estas imágenes que estamos viendo son a una altitud de 40 kilómetros. Por lo tanto, no es el Blue Origin que sube a 100, creo que a 100, ciento poco, o se quedaba muy cerca de los 100, que es lo necesario para decir que ha salido al espacio. ¿Pero por qué no puso el video que se grabó del Blue Origin cuando subió? ¿Tú porque sabes por qué no lo puso? Porque no le conviene, claramente. Es la Tierra esférica. Claro. De y hecho, él está como hablando como si esto fuera del Blue Origin. De hecho, ese vídeo que está enseñando ahora es un vídeo que lo lleva repitiendo al mismo tiempo que lleva hablando el de terraplanismo y está modificado. En primer lugar, sí. Ya veis los extremos que sí, casi están más altos. Para dentro la cámara para que no se viera curvatura. Claro. De hecho, esto es anterior al Large Flat. Y aún así, ya veis que la cámara tiene el campo de visión reducido. Luego, claro. Si os fijáis, los extremos del vídeo están más altos que el centro. Lo cual demuestra, por cierto, una edición bastante mala. Bueno, pues para el maestro, esto es una prueba que la Tierra es plana. Y te empalma una cosa con la otra. Sí, señor. Así que seguimos. Dale. Que es este puntito blanco que está aquí. Y te puedo mostrar otro. Y en otro video también se ve todo negro. Entonces, ¿dónde están las estrellas? Porque yo te puedo aceptar el argumento del obturador de la cámara, pero yo con mis ojos, desde aquí, desde tierra, veo... Hago una pequeña pausa para decir de que todos los vídeos son hiperconocidos y todos están manipulados. Sí. La Vía Láctea, trillones de estrellas, puedo tomar una cámara y hacer una larga exposición y hasta puedo ver galaxias. No, el terraplanismo no niega eso. Pero ven acá, animal, en el día tú puedes ver estrellas. No, evidentemente. Entonces, no. Que no existen. Es lo que... Estás grabando en el día con el solazo afuera. ¿Qué diablo vas a ver? Pero él esa cosa no lo entiende, en plan de, no, es de día. No, pero como estás en el espacio, no importa, el día es en la Tierra. No, también hay día en el espacio, es lo mismo. Cuando te está dando el solazo, no ves una mierda. Alberto, en la Luna, todas las veces que fueron seres humanos a la Luna, o que tienen, como la última japonesa, que fue hace una semana, es de día que llegan, el día lunar que dura 14 días. 14 días terrestres en la luna es un día lunar. Siempre aterrizan en el día lunar, con el sol afuera. No hay atmósfera, se ve negro el cielo, coño, pero es muy difícil ver estrellas. ¿Cuál estrella tú puedes ver con el sol afuera? Tal vez Venus o... que no es una estrella o el planeta, porque brilla muchísimo desde la luna, desde aquí no se ve en el día. Entonces, este desgraciado quiere que haya, que se vean todas las estrellas, que se vea la Vía Láctea con trillones de estrellas. ¡Qué bárbaro! Pero si el propio Large Flat, que todavía estamos esperando que lo lancen, supuestamente la finalidad era descubrir si había estrellas. O sea, que todavía están a puntito de negar las estrellas. A puntito. De día. Lo van a tirar de día. Oh, capaces. Pero bueno, ellos dicen que pueden ir al sol por la noche. En plan de broma, ¿no? Confi claro. Me comunica que enseguida entra. Damos play, chicos. Vale. Con el ser humano, con el propio ojo del ser humano,
desaparecen las estrellas. Pareciera que no hay un medio donde se proyecta la luz. Entonces, vuelvo, esto era necesario, discúlpame, Cristian. Entonces, vuelvo espérate, nuevamente y redondeo para que no... Páralo ahí. Mogherini dice que Holo será del otro lado, pero no importa de qué lado tú mires. El resplandor del sol es demasiado grande para que tú puedas ver cualquier cosa. Sobrecoge la cámara, al menos que tú no la ajustes y sobreexponga la cámara para que se pueda ver alguna estrella. No importa para dónde tú mires, en el día es imposible, porque es que el sol le da la superficie terrestre y esta refleja la luz para atrás también. O sea que no importa para dónde tú gires la cámara, vas a ver el cielo negro, pero no vas a ver estrellas. Qué bárbaro. Dale. No nos dispersemos, pero si no, no se iba a entender. Nosotros tenemos, ¿no? Estábamos hablando de esto. Esto es lo que se ve desde Tierra. Pero cuando se sube al espacio exterior, ni los astronautas, yo te podría poner testimonios de los propios astronautas que se contradicen a sí mismos, que dicen, veo estrella, no, no veo estrella. Es una gran incógnita, pero eso el giro mentira. De las estrellas se da entonces porque nosotros tenemos lo que sería un domo personal de visual. No podemos eso ver infinitamente. Domo personal. Domo personal. Cuando vas camino a la luna, tú puedes ver estrellas, porque ¿cómo diablo se navega? Ellos navegan mirando las estrellas. Navegaban mirando las estrellas con ayuda de una computadora para hacer los cálculos. Una computadora que, por cierto, la memoria que tenía era 6K, creo que era. Oye. Entonces, fuera del resplandor de la Tierra y de la Luna, aunque el Sol está para el otro lado, tú puedes ver estrellas y navegar usando las estrellas. Es en la atmósfera cerca de la Tierra o cerca de la Luna que va a ser imposible verlo por el resplandor. Pero diablo, eso no es verdad que no dije que los astronautas dijeron que no se vieron estrellas. La misma foto que a ellos les gusta criticar del módulo lunar, se ve, la única estrella que se puede ver es Venus. Qué bárbaro. Lo cojones pero es que bueno. tú te pones a ver el 24 horas de la ISS y ahí las ves. Pero con el ISS, para que se vean las estrellas, es si está del lado opuesto de la Tierra, donde está la noche. Y tienen como quiera que ajustar la cámara. Por eso se ven todas las luces de los países en la Tierra, porque tienen que ajustarla para que entre más luz al lente y así puedan captar las estrellas. De otra forma no lo pueden hacer. Y es del lado oscuro de la Tierra, cuando la Tierra está tapando el sol. Por pero cierto, qué va, no hay forma de explicárselo a esta gente. Lo más divertido no es eso, Holo. Es la tontería que acaba de decir, porque... Domo personal. ¿Tú tienes tu domo personal, Holo? ¿Lo llevas contigo o lo dejas en casa? Sí. Y por eso, ese video de ese del domo, yo se lo refuté porque él quería, utilizó eso para decir por qué se ven girando de manera diferente las estrellas en el hemisferio norte y el sur, ¿no es? Esa gráfica él la sacó de ese video de él de hace, qué sé yo, ¿cuántos años? 7 años, algo así. Anyway, dale. Sí, y por aquí me preguntan, ¿se vale personalizar el domo? Hombre, por supuesto, es el tuyo, cada cual se lo tunea a su gusto. Sí. Por supuesto. El que tú es diferente al mío. Claro, cada uno nos llevamos nuestro domo personal. E intransferible. Es personal e intransferible. Tu domo no vale para el de otro. Es como la montaña de Zamna. Tú tienes tu montaña, yo tengo la mía, Holu tiene la suya. Y creo que también teníamos un sol y no sé cuántas cosas personales. Que luego no hay... Pero claro, como luego no puedes hacer nada con ellas porque son intransferibles y demás, pues claro, no te van a sacar de pobre, ¿eh? Ya os lo digo, no podéis vender el domo y esas cosas, no. Tampoco se puede vender. Otra cosa que él dijo, de que el sol se ve local. No se ve local. Tú no tienes... nuestros ojos están hechos que para poder ver profundidad, para poder ver esa profundidad, tú necesitas relatividad, o sea, necesitas otros objetos con lo cual tú puedas relacionar una fuente para poder determinar si está cerca o lejos. En el espacio tú no tienes esa relatividad, tú no tienes con qué compararlo para decir si está cerca o lejos, por lo tanto...
tú le tiras una foto al sol y va a decir, ah, bueno, está ahí mismo. Pero no, está a 150 millones de kilómetros, quiera él o no quiera. Un desastre. Seguimos. Sí. Y vemos las estrellas a 30 kilómetros nada más. Entonces, cuando eso vos lo trasladás a la matemática y a la geometría, lo que vos estás viendo es, no voy a contemplar la atmósfera, que es el factor fundamental, pero el suelo es plano. Imagínate que es plano porque es plano o porque estamos en una porción muy pequeña de una esfera, no importa. Aquí hay un observador. Y acá está Polaris. Si yo al observador este lo dejo aquí, obviamente que el ángulo de visual a Polaris va a ser este. Pero si yo me acerco, en una Tierra plana, yo me acerco, el ángulo de visión ahora es este. Y si yo me alejo mucho, 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 imagínate que me alejo miles de kilómetros, o sea, paso el Ecuador, Polaris va a quedar acá abajo en relación al ángulo de la persona que está aquí lejos. Pero no porque haya bajado la curvatura de la Tierra. Es una cuestión de mentiroso. Perspectiva. ¡Mentiroso! ¡Qué raro! ¡Mentiroso! ¿No? Tú lo ves más para abajo porque es una esfera. Porque es una esfera. Por sí, lo porque tanto, en un plano nunca te pasaría eso. Exacto. Por lo tanto, en el hemisferio norte, que la estrella polar está en el cenit, en el hemisferio sur no está en el cenit. Está por debajo del horizonte, dependiendo de qué, cuántos grados debajo del ecuador tú estés. O sea que no es verdad que después de cierta cantidad de grados en el hemisferio sur no se ve la estrella polar. No es una cuestión de perspectiva. Es simple y llanamente de que la esfericidad de la Tierra no te permite verla. Qué bárbaro. Dale, Curve. ¿Se entiende? Entonces, los giros son porque se da vuelta al observador. Y yo no voy a poder ver nunca desde Argentina Polaris, porque antes se corta la visual por perspectiva, lo cual no significa que la Tierra sea una esfera por ese motivo. Claro, eso claro. Es perspectiva básica, simplemente. Espero no que es perspectiva. Vayas. Por más que tú quieras decirlo, no es perspectiva. No, no lo es. Es que no la puede ver. Es que tú no la... Nadie que esté en el hemisferio sur, debajo del Ecuador, no sé cuánto grado, porque hay alguna gente del Ecuador que la pueden ver bien bajita, si está en el mar, la pueden ver bien bajita cerca del horizonte. Pero después de, qué sé yo, 5 grados debajo del Ecuador, ya es imposible ver la estrella polar. Y la razón por la cual no se puede ver es por la misma razón que no podemos ver un barco después que pasa de nuestro campo de visión del horizonte, porque la curvatura de la Tierra la oculta. Dale. Sí, o... sí. Querido Iru, siguiendo con esta secuencia de preguntas, cuando uno toma un telescopio, ve los planetas y ve los planetas y puede probar, por ejemplo, que son esferas al fin y al cabo, porque, por ejemplo, Júpiter, uno se da cuenta de que las lunas giran en torno, desaparecen, después vuelven a aparecer, uno concluye y deduce que es una esfera. Antes de que vayamos a esa nueva pregunta, porque aparentemente han dado por terminado el tema anterior, Samir, que creo que es el Samir este que es terraplanista, sí, dice falso, está en una gran distancia, por eso no se ve, Jululipa. No, la luna está a una gran distancia, Samir. Para ustedes los terraplanistas, todo está en la cúpula, ¿verdad? O sea que la luna y las estrellas y todo eso están a más o menos una misma distancia. Sin embargo, la luna yo la puedo ver en el hemisferio sur y en el hemisferio norte, en el Ecuador, pero virada. Lo que la veo en el hemisferio norte, si tú ves las marcas de la luna, están para a un lado y cuando voy al hemisferio sur están para el otro. ¿Y por qué eso?
porque lo estoy viendo maestro. Con la cabeza, sí. Con la cabeza, como quien dice, para abajo. Perspectiva, maestro. Muy buenas confesiones. Y si lo ve desde el Ecuador, se ve en el medio las marcas, porque le estoy viendo horizontalmente. La veo, la luna está a una gran distancia, sin embargo, la podemos ver. Así que no me venga con eso de que está a una gran distancia la estrella polar, no la veo. Según ustedes, todas las estrellas y todos los astros que están en el cielo están en una cúpula cerquitica ahí todito. O sea que no hay diferencia de distancia. Entonces, si no hay diferencia de distancia, ¿cómo es que yo puedo ver la bendita luna y no puedo ver la estrella polar? Dime. Respóndeme esa. Perspectiva, maestro. Perspectiva. Bueno, Pulpe, ¿te has traído tu domo personal? Que hoy nos hemos enterado que tenemos un domo personal cada uno, ¿eh? Yo siempre me traigo mi domo personal. Lo que no sé si lo trae Confi, que acaba de entrar. No sé si se ha dejado el domo en casa, si se lo ha dejado en la calle. Como las tortugas, ¿no? Se lo llevan. Hombre, por supuesto. Antes teníamos... Tortuga, tú el camino hacia abajo. Antes teníamos nuestra montaña personal intransferible. Después, por tema del gobierno, al menos aquí en España, nos otorgaron también nuestro propio sol. Pero es que ahora también tenemos un domo personal. Yo qué sé, que no se diga que los de la Tierra plana no son generosos. Sí, sí. O sea, realmente los terraplanistas siguen pensando, porque al principio, bueno, vale, ok, no había muchas opciones, pero seguro que siguen pensando de que este tío es el máximo representante del terraplanismo. Ah, sí. ¿Por qué terraplanistas estáis flipados de la cabeza? No, ¿cómo es posible que... por perspectiva, como dice este iluminado, se caigan las cosas por debajo del agua, porque es el agua lo que está ocultando las cosas. Es que ese es el problema. Puede ser otra cosa, pero vamos. Si estamos hablando en el caso hipotético de que estamos mirando algo a nivel del mar. Pero Confi, piénsatelo así. ¿Por qué es el máximo exponente del terraplanismo? Piénsatelo así. Porque tiene labia. Aparte porque vez que le pregunta, dice, ah, no, es que tata, y se va porque tiene labia. ¿Por qué? Porque tampoco hay ninguna alternativa. O sea, es otra. Bueno, ahora sí la tienen. Carles Torá. Y no bromeo, Confi. Pues está la gente del mundo del terraplanismo. ¿Cómo se diría? Calentitos. Están diciendo, pero este tío, ¿cómo se atreve a hablar del tema del terraplanismo? Este no nos representa, este es un fantoche, es un farsante, tal y tal. Confi, ya sabes que el señor Guz ha invitado a Carles Torá en su evento de Tierra Plana en Chile, ¿no? Y sabes que, no voy a decir nombres, pero ese recolector de basura que suele estar siempre insultándote está con la máxima indignación. ¿Cuál de ellos? Tío, sí. Tía maquillada y compañía. La tía, ¿no? La tía. Está bien enfadada porque Guz le ha invitado al encuentro que va a hacer Guz en Chile y le está exigiendo que Guz tiene que pedir disculpas. Pero con la de mierdas que entran dentro del terraplanismo, ¿cómo es que le han dado ahora por cabrearse porque entre a alguien que no... Estás demasiado loco. Mira, para el entorno del terraplanismo. Os voy a contar. No me entra. ¿Qué es lo que tiene él? Os voy a contar, os voy a contar lo que realmente les ha pasado. Os voy a contar lo que les ha pasado. Alienígena, ¿no? Sí. No. esta gente siempre ha estado inmersa en el mundo de la estupidez y nunca se ha dado cuenta de la cantidad de gilipollas que pueden llegar a decir. ¿Qué es lo que sucede? De que ahora. Con la apropiación del movimiento terraplanista que ha hecho Carles Torá, que es el payaso máximo, ¿qué es lo que ha sucedido? De que se han visto reflejados en Carles Torá. Es que no yo creo que tú sabes lo que yo creo que pasa. ¿Qué pasa? Que los terraplanistas llevan años y años intentando hacerse valer, llegar a un entorno mucho más grande del que suelen hacerlo porque son marginales, y ha llegado Carles Torá, que no tenía nada que ver con el mundo del terrorismo, ha llegado y ha dicho, venga, aquí estoy. Y la gente le ha dado cobertura. Claro. Hay mucha gente comentando, mira este tío gilipollas, qué tal, no sé qué. Y claro, el
el mundo del terraplanismo ha dicho, este tío viene de última y ya tiene un montón de éxito. Y lo peor es que todo el mundo se mete con él. Cualquier terraplanista iban a meterse con él. ¿Pero por qué están cabreos? Porque él ha tenido éxito, entre comillas, y ellos no. Y los otros no. Porque en cuatro días, uno de los problemas. En cuatro días, Carles, están en todos los canales para bien o para mal, y ellos no. Ellos no salen y de la cueva. Otro problema es que, aparte del tema de mundo extraterrestre, el Carles Tora tiene una prueba de que ha estado en la Antártida, pero esa prueba de que ha estado en la Antártida es una foto trucada con el Photoshop. Es un Photoshop. Es tan evidente que los terraplanistas no pueden taparlo, no pueden echar tierra y taparlo. No pueden. Ya está, mira lo que dice, está difundido, mira, lo siento. Mira lo que dice Daniel Kema en el chat. Menudo currículum, Carles Tora, escritor, gemólogo, cartografía, viajes místicos, retiros espirituales, protocolo del priorato de la verdad, Atmos Business. ¿Seguimos con el vídeo? Lo tiene todo. Y por cierto, saludos, Guillem y Fujuntamashi. Pero bueno, y por aquí me preguntan, ¿sondas anales? No, bueno, eso es lo de que Tora te dice, porque bueno, el alien sí y Tierra Plana también, y todas las maguferías que le eches también. Todo entra en el Tora, mismo saco. Da igual, tú echas de magufería que las coge. Alberto, ¿tú ves por qué que nosotros realmente nos reímos? Porque es que producen risa las cosas que dicen los terraplanistas. La respuesta de Samir a lo que yo le dije, de que vemos la luna y no, dice, pero hay más estrellas que no dejarían verla, y de noche mucho menos la estrella polar. Pero ven acá, muchacho, que tú estás malo de la cabeza. Yo vivo en el hemisferio norte. Hoy que es lunes 29 de enero, yo salgo ahora en la noche y voy a ver la estrella polar. Y tú, si estás en el polo sur, no sé si está en el hemisferio sur, no lo sé. Pero cualquiera que esté en el hemisferio sur, hoy lunes 29 de enero, ¿verdad? Hoy sale a la noche y no ve la estrella polar. El mismo día yo la puedo ver y ustedes no la pueden ver. ¿Cómo que no la dejan ver? Pues, seleccionada. Hay estrellas que... el domo personal tuyo no te lo deja ver y a los otros sí, y a mí me lo deja ver. A ver, si es su domo personal, que lo ajuste. Es personal. La única razón por la cual las estrellas en el hemisferio norte, cercana a la estrella polar, no se ven en el hemisferio sur, es porque la curvatura la tapa. Yo no puedo ver desde aquí las estrellas que están cerca de el polo sur solar, el polo sur de la Tierra, como son Sigma Octantis y la Cruz del Sur y esa cosa. Yo no la puedo ver desde aquí, por Dios. Olu, no pierdas, yo estoy a 20 grados por encima, a 20 grados por encima del Ecuador, y no la puedo ver. Olu, no pierdas el tiempo en responder a retrasados. No hay mayor pérdida de tiempo que intentar explicarle algo a alguien que por decisión propia ha decidido no entender. Increíble, ¿no? Pero que no solamente entender, es negar la realidad, Curve. Porque la realidad no es, podemos ver la estrella polar. Jolu, es que la respuesta siempre es psicológica. La fantasía es muy entretenida. La realidad es aburrida. Sí. Seguimos, chicos. Por cierto, ya. A ver ahora qué responde Iru, porque no sé si te acuerdas lo que le acaba de decir Doc, que tiene su gracia, a ver si responde. Vamos a ver qué dice. Voy a dar unos segundos para atrás. Sí, la pregunta que viene es muy buena. Ahí. Siguiendo con esta secuencia de preguntas, cuando uno toma un telescopio, ve los planetas. Y ve los planetas y puede probar, por ejemplo, que son esferas al fin y al cabo, porque, por ejemplo, Júpiter... Uno se da cuenta de que las lunas giran en torno, desaparecen, después vuelven a aparecer. Uno concluye y deduce que es una esfera. Si uno ve la Tierra, o sea, si uno ve la Luna, ve Júpiter, ve Mercurio, uno puede decir que son esferas. ¿Por qué la Tierra no sería una esfera? ¿Por qué la Tierra no sería una esfera? Bueno, un momento. Bueno, primero...
A ver, ¿qué creéis? ¿Va a responder la pregunta o se va a ir por los cerros de Úbeda? No, seguro que es una estrella. Ni en los sueños tuyos. Seguro que es una estrella. Porque puede ser otra cosa. No, no va a responder. Ni de broma. Porque la pregunta esta, todos hemos esperado que algún terraplanista la responda más o menos de forma clara. Creo que es el tiempo de abrir una encuesta. Voy a abrirla. El doc ha aseverado. Iro Landucci, sí, podría ser una fe, pero igual no. Eso más es seguro. Porque no se puede cerrar a un solo argumento. O los telescopios tienen CGI. No. O algo peor. Que realmente lo que se ve es que son círculos, pero que no son esferas. Opción A, holograma. Opción B, puede ser esférica o no. Ciertamente son esféricas. Yo he puesto, responderá a la pregunta sobre los planetas son un círculo, tú ven. Opción 1, sí. Opción 2, no. Opción 3, holograma. Holograma. Y opción 4, ambiguo, ¿no? Algo ambiguo. Ambiguo, que no tiene nada que ver con nada. Sí, que pueden ser o no pueden ser. No se moja. Yo creo que yo optaría por la segunda, un no. Simplemente te da una charlatanada y ahí se queda. Sí, Eurospirifer, el problema es que no te dejan poner la quinta opción, que todos sabemos que es la correcta, que es tortilla de patatas. Por supuesto. Así que, encuesta abierta. La en gente respuesta vayan Víctor, votando. A Víctor Gus, yo soy dominicano, pero hay cosas que yo no las digo como los dominicanos. Eso de cómo está muchacho, mucha gente lo usa, pero yo no. Yo usualmente no saludo así. Pero sí, es un término muy dominicano. Dale, Curve. Yo no veo allá me salió. Ok, sí. Ya. Hay 18 votos y de momento gana ambiguo. Es que la cosa está entre un no y un ambiguo. A lo mejor no sorprende y responde tú. Oye, pues podría pasar. Bueno, juega esa lotería, tal vez te la saca. Porque uno... Pero oye, yo qué sé. Como ilusión podría ser divertido. A ver, yo qué sé. Vamos a ver. Algo tiene ¿Cuánta que gente responder? Hay en el chat, por cierto? ¿Eh? ¿Cuánta gente hay en el chat? Aquí tengo 64. Son 25 votos. Chiquillos, votad. Falta la mitad. Vayan votando. Vayan votando. Chicos, hay 25. Aquí no se da el play hasta que no te voten. Ya hay 28, vamos bien. Vayan votando. El llamamiento funciona. Es que además hay empate. Nada, vamos a dar play y a ver qué pasa. Habría que ahí estamos argumentando con la falacia de la comparativa. En este sentido, ¿no? No estoy diciendo que usted... O sea, que comparar es una falacia. O sea, comparar ya está mal. Tiene otro nombre eso, pero de comparativa. Pero comparar ya está mal. Falsa analogía podría ser la que quiere. Quizás sería falsa analogía. Podría ser falsa analogía lo que se supone que quiere decir Iru, pero no es una falsa analogía, porque es una analogía correcta. Es en plan de, mira, todos los astros que podemos observar, todos son esféricos. Y entonces nosotros planos. Es algo raro, ¿no, Iru? Es la idea de lo que le ha querido transmitir Doc, pero bueno, vamos a ya ver. Veremos. Pero recordad que eso es una falacia. Sí, sí, no. Vale. Gana el no. No son esféricos. Vale, en fin. Vamos para allá. Dale. Usted es un falaz en absoluto, ¿eh? Porque de hecho... No te preocupes, en lo más mínimo. Vamos adelante. A mí, ¿sabes lo que? A mí lo que me gusta de todo esto es que, creo que te lo habrá dicho Guillermo, todas estas preguntas son las que nosotros nos tuvimos que hacer. Porque nosotros fuimos educados en una, como dice Brentan Russell, en su libro La Perspectiva Científica, nosotros estamos siendo transicionados al cientificismo. O sea, en nombre de la ciencia no puedo discutir ni poner en duda ningún axioma. Entonces, bajo esa perspectiva, todas estas preguntas son las que nosotros mismos nos tuvimos que comenzar a reestructurar en nuestras mentes. Porque tenemos el mismo sistema educativo, lógicamente. Entonces, lo que primero hay que entender es, ¿la Tierra es un objeto?
Yo te puedo dar a vos la que es un gran símbolo. Qué bárbaro, coño. Iru podría ser un buen portero, porque está desviando todas las preguntas. Si es Gaia, a lo mejor la puedes tratar como un objeto. Pero queda feo, No lo hagáis, que queda feo tratar a Gaia como objeto, Eso de objetivizar a la pobre Gaia no queda bien, Portaos bien. Y aparte, todos tenemos la misma educación. Iru, me parece que tú no tienes la misma educación que alguien que ha estudiado física. No. Para empezar. Ni de broma. No sé. Bueno, me da mí que... Aparte, Iru, ¿cuál fue lo último que aprobaste? Porque, bueno... Pero bueno, y por aquí, muchas gracias, Pedro Robles, muchas gracias. Dice, de hecho, la Tierra tiene forma de pizza con piña. Hombre, puedo aceptar que tenga forma de pizza, pero con piña no, por favor. A ver, ¿qué degenerado? A ver, pizza con piña, por favor. No hagamos atrocidades. A ver. Atentados gastronómicos, no. ¿Puedo escuchar eso de la Tierra puede ser un objeto o es un objeto? ¿Qué ha dicho exactamente? Después creo que he escuchado. No puede ser, la Tierra no puede ser un objeto o algo así. A ver, dale para adelante. Ahí. Son las que nosotros nos tuvimos que hacer. Porque nosotros fuimos educados en una, como dice Brentan Russell, en su libro La Perspectiva Científica, nosotros estamos siendo transicionados al cientificismo. O sea, en nombre de la ciencia, no puedo discutir ni poner en duda ningún axioma. Entonces, eso es falso, espérate. Espérate, ustedes primero te zafaste de la respuesta de los planetas, pero supongo que ahora la continuará, pero bueno. Pero vuelve a atacar a la ciencia y la educación. Un animal como este, con poca educación, claro que tiene que atacar a lo que él no puede obtener. Pero Bertrand Russell no dijo eso. Bertrand Russell es que decía que nos advertía, y estamos hablando de los 1940, ¿verdad? 1930, 1940, cuando él escribió ese libro, y lo sé porque es uno de mis filósofos preferidos. Bertrand Russell lo que dijo es que nos advertía que el proceso científico debe de ser siempre revisado, tal como está como estaba en ese momento, que todo lo que se publicaba era revisado por pares. Eso no ha cambiado. O sea que su advertencia de que podríamos saltarnos eso y hablar y afirmar la ciencia sin la revisión era problemático, podría ser problemático en el futuro. El futuro llegó y no ha cambiado. Seguimos teniendo revisiones por pares. Por lo tanto, su advertencia, aunque era necesaria en aquel tiempo y tal vez por eso no la hemos cambiado, no se cumplió. Por lo tanto, tú no puedes decir que Russell estaba hablando de que la ciencia era así, de que nos imponía verdades sin revisión. Que no era, porque Russell es uno de los grandes proponentes de la ciencia, contrario al dogma y a la creencia y a la locura. Toda su vida, el ateo más famoso de principio de la primera mitad del siglo XX era Bertrand Russell. Entonces no me venga con eso, por Dios, que tal vez ninguno de la gente tuya lo haya leído, pero hay gente que sí ha leído a Bertrand Russell y sabe muy bien lo que dijo, y eso que tú estás diciendo es una mentira, coño. Claro. ¿Ibas a comentar después de la parte de los Huru? Soy Play. Vale. Todas estas preguntas son las que nosotros mismos nos tuvimos que comenzar a reestructurar en nuestras mentes, porque tenemos el mismo sistema educativo, lógicamente. Entonces, lo que primero hay que entender es... Pero responde. La Tierra es un objeto. Yo te puedo dar a vos que es un gran símbolo que ha logrado el heliocentrismo, ¿no? Decirle al ser humano que le ha gustado controlar todo y que tiene el pulgar opuesto. Tomá, acá tenés el mundo. Y de ahí las pinturas, ¿no? De los reyes con el orbe, que no es la Tierra esférica en sí, pero es el cosmos, pero es el orbe, el objeto, y lo puedo mirar y lo puedo ver. Y entonces ahí empieza la comparativa sin base.
Porque te lo dijo Guillermo en el programa. Si yo no puedo detectar el radio de la Tierra, ¿cómo voy a asumir que los demás planetas son esféricos y por lo tanto mi mundo tiene que ser esférico? Porque lo que habría que ponerse es a pensar, ¿y por qué mi mundo no es gaseoso? ¿Y por qué no tiene un anillo? ¿Y por qué no brilla como el sol? ¿O por qué no tiene el color de la luna? Bueno, podríamos empezar a utilizar un montón de comparativas, los cuales obviamente presentan una fauna más amplia. Cuenta, todas esas preguntas que estás diciendo, Iru, todas, ya se las ha preguntado la ciencia y las ha respondido. Todas, ¿eh? Todas. Pero ¿qué pasa? Todas. Es que no podemos determinar el radio de la Tierra, burro. Sabemos la circunferencia de la Tierra. Agarra un barco y dale la vuelta. Además, y el total que te dé, divídelo entre dos para que tú veas que te va a dar el radio. También podemos saber por qué la Tierra tiene la cobertura vegetal y atmósfera que tiene y, por ejemplo, otros planetas no la tienen. Y por qué no somos un astro gaseoso o por qué no tenemos un anillo. La Tierra se supone que en algún punto de un pasado muy remoto, después de la colisión de Tella que dio lugar a la Luna, durante algún tiempo pudo haber algo parecido al anillo. O sea que sí, todas estas cosas las tenemos contempladas y se han estudiado. Porque si hemos visto, dices, mira, en ese planeta tienen un anillo. Bueno, ¿por qué lo tienen? ¿Por qué nosotros no? Y ellos sí, ¿no? Para saberlo. O sea, todo eso se ha estudiado. Es que hay un temita... Muy buenas, Pablo Fernández. Es que hay un temita con eso. La ciencia sí tiene respuestas para todo eso. Iru dice que no. ¿Pero sabéis por qué dice que no? Porque no son las respuestas que al terraplanismo le gustaría tener. Que es distinto. Sí, pero qué lince, el tío, qué zorro, de no cuestionarse nada. Es que los planetas esféricos, no. Se va a la Tierra y dice, la Tierra nos cuestionamos qué tal, para no hablar de la esfericidad de los planetas. Sí, el tío, ¿cómo se escapa, eh? Quiero corregir un error. No solo la parece que está embardurnado en mantequilla. Déjame curarme en salud. Solo había no hay como agarrarlo. También déjame curarme en salud antes de que alguien me lo critique. Yo dije que para calcular el radio... era la circunferencia dividida entre dos. No, para calcular la relación entre el radio y la circunferencia, se divide la circunferencia entre el diámetro, no entre dos. Perdón, pido perdón por eso. Así la, que cuestión sale, la cuestión de Iru era no responder. Sí, porque claro, lo dicho, implicaba la Tierra, implicaba la esfericidad de otros planetas. Y también en lo que ha comentado, lo que le ha preguntado Doc, también estaba de forma más o menos explícita, el tema de que hay cuerpos orbitando a otros, por lo de las lunas de Júpiter. Así que también incluye orbitación y cosas de esas. O sea, muchas de las cosas que a Iru pues, le dan un poco como de grimilla, un poco como de sarpullido, ¿no? Le dan... A ver... Digamos. Sí, tal. Y te van a decir, bueno, porque las condiciones que se dieron... hicieron que seamos de la manera que seamos por la distancia que tenemos a la estrella, etcétera, etcétera. Después la otra es la palabra planeta del griego, estrella vagabunda o estrella errante, porque a diferencia de las estrellas del firmamento que no tienen paralaje y por lo tanto no puedo determinar la distancia física. Acaba de decir algo de verdad. No dijo que planeta y por plano, vino que de estrella errante. Sí, más sorprendido. Es increíble, casi me cago en la tía. Eso lo lleva diciendo desde hace muchos años. Sí, eso hace tiempo que lo iba diciendo, lo estoy errante. Es algo muy, muy normal, siempre lo digo. No, pero él siempre decía la mierda de... Bueno, dale, Colu. Sí, no, pero lo lleva diciendo desde el inicio, ¿eh? Incluso creo que a Dante se lo dijo ya en su debate y demás, ¿eh? Esto de este errante, eso lo lleva diciendo desde siempre. O sea, se lo he escuchado decir a Iru infinidad de veces, eso no es nada nuevo. Pero recordad que planetas son los otros astros, no la Tierra. La Tierra no es un planeta. Lo que pasa es que según le venga en gana, cambia de definición. Y te dice lo de, ¿por qué es un, si, ¿por qué la llamamos planeta? Si fuera esférica, redonda tendría que ser redondeta o tonterías de esas que también las ha dicho. Claro. Digamos. Se mueven todas en conjunto...
había una serie de estrellas que se movían de forma independiente y que sí giran, si uno se pone en la perspectiva del modelo de Tycho Brahe, puede explicar que esas estrellas giran alrededor del Sol. Por eso también incluso se ven movimientos retrógrados, porque es el Sol el que gira y los planetas van girando alrededor del Sol, pero a su vez el Sol gira sobre nuestras cabezas como lo hace la Luna. Y también te mencionó, Guillermo, estos profesores de matemática de España, que habían modelado matemáticamente en computadora para que se vea lo que ya mostraba Cassini, el astrónomo Cassini, con toda esa flor, esos diseños geométricos. Ahora os lo explico un poco, lo que está diciendo el tarao este, ¿vale? Ha dicho estrellas, cuando se quería referir a los planetas. Sí, bueno, y a las estrellas también. Lo que está queriendo hacer el tipo este, ha cogido el ciclo, ¿no? Es lo que quiere decir. Sí, ha cogido el modelo ptolemaico, ¿vale? El modelo ptolemaico, que, a ver, ¿lo puedes llegar a crear un modelo consistente en el modelo ptolemaico? Sí, es con una matemática hipercompleja, pero puedes hacerlo de forma que pongas a la Tierra en el centro y los demás planetas, estrellas y demás, pues dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿vale? Es un modelo matemáticamente muy complejo con el tema de los epiciclos y demás. Pero Iru, como ese sabe que el modelo ptolemaico tiene un problema para él, que en ese modelo la Tierra es esférica, pues coge ese modelo, se lo lleva junto con el Sol, pone el Sol en el centro del modelo ptolemaico y pone el modelo ptolemaico a dar vueltas por encima de la Tierra. Toma nivel de drogas. Pero entonces, si él dice que el Sol está girando, todos los planetas están girando alrededor junto con el Sol, ¿no? Sí, y por encima nuestro. Claro, el Sol, para entendernos, es la bombillita esa típica del sistema de los terraplanistas, ¿vale? Dando vueltas, y tiene alrededor suyo, pues, los planetas y demás cosas dando vueltas alrededor del Sol, haciendo epiciclos y mierdas de estas. Pero no tiene sentido eso. Ya sé que no tienes un puto sentido. Por eso el modelo ptolemaico se fue para el carajo. No, pero es que el modelo ptolemaico tenía un cierto sentido, o sea, cuadraba con las observaciones. Pero Iru ha cogido el modelo ptolemaico y lo ha convertido en, ¿sabes cuando le ponéis a los críos pequeños un móvil de esos que tiene una lamparita y unas estrellitas alrededor y demás que van dando vueltas para que se distraigan cuando están en la cuna? Sí. Pues ha convertido al sistema solar en eso, encima de la Tierra plana. Es verdad, es lo que ha hecho. Mira, piénsalo. Magnífico. En su modelo, cuando está el Sol moviéndose, Marte siempre tendría que estar más bien cerca del Sol. Y Mercurio, evidentemente, también está cerca de esto. Es como si fuera Júpiter con su luna. Las lunas van junto con Júpiter, ¿no? Pues lo mismo, pero el Sol se lleva a los planetas y los planetas se llevan a sus lunas y demás, pero por encima de nuestra Tierra plana, dando vueltecitas. Pero oye, ¿y si vemos un planeta, Alberto? La pregunta de los terraplanetas, por eso es que vuelvo y repito, uno se ríe de ellos. Dice Sammy, ¿por qué entonces la luna gira alrededor de la Tierra y no alrededor del Sol? ¿Pero quién dice que la luna no gira alrededor del Sol, animal? No quise decir eso último. La luna gira alrededor del Sol junto con la Tierra. O sea, que la luna gira alrededor de la Tierra y junto con la Tierra gira alrededor del Sol. Todo en el sistema solar gira alrededor del Sol. Todo, Samir. Nadie ha dicho que la luna no gira. No pierdes el tiempo en responderle. Esa gente no me hace la pena hacerle caso. Si vemos un planeta lejos del Sol, entonces no está junto con el Sol, o sea, no está mal lo lejos, si lo vemos en otro lado, quedaría como refutado, o el giro, o sea, la periferia que no más grande, o abarcaría el diámetro total de la cúpula, no sé, o sea, cuando choca, o sea, cuando va por el exterior, choca con la cúpula, o la cúpula mucho más grande, es que no. No lo intentes. Iru ha salido del paso como ha podido de esa mierda y ha salido esto. ¿Vale?
sea, es lo que te digo cuando te toca improvisar a lo loco. Sí, después vuelve al punto de partida y suelta la misma mierda desde el principio. Ya. Ok. Apoyo la respuesta de Alberto. O sea, es eso. Está improvisando a lo loco, en plan de mierda. Esto no me lo esperaba. Pensaba que iba a un canal amigo que no me iban a decir estas mierdas. No me van a echar a la cara a Júpiter así con sus lunas. No me lo van a tirar a la cara y... Bueno, pues ahora toca improvisar. Porque no voy a decir que al Doc directamente que es un mentiroso y que eso que ha visto era CGI o alguna tontería así, porque no es el momento, ¿no? Obviamente. Obviamente, maestro. Sigamos. Dale. Los mágicos. Por lo tanto, nosotros como mundo, vamos a decirlo así, a Nikola Tesla se le preguntó si la Tierra era un planeta y él dijo, la Tierra es un reino. Estas son frases de Nikola Tesla. Entonces, nosotros vemos que nuestro mundo está carente de curvatura y cuando vamos a la experimentación científica también está carente de rotación, no solamente sobre su propio eje, sino además alrededor del Sol y de otras y otros cuerpos celestes. Por lo tanto, no tenemos ninguna característica. Pero en base a qué tú dices eso, que la ciencia determinó que fue a revisar y que la Tierra no gira. ¿En base a qué se sacó eso? ¿En base a su culo? ¿De qué ciencia que tú estás hablando? ¿En qué libro fue que tú encontraste eso? A lo mejor se refiere a lo de Michael Soli Morley. Puede ser, pero... Pero Michael Soli Morley, lo que estaba probando era el éter. Si todo se movía con relación a un éter, como no hay éter, no se descubrió que había movimiento con relación al éter. El movimiento es en el espacio vacío. Sí, pero es que ellos interpretaron que salió éter. Bueno, pero puedes interpretar lo que te dé la gana, pero una cosa es lo que tú interpretes y otra cosa es lo que realmente signifique la palabra. Eso. Qué bárbaro. Seguimos. Sí. Dale. De esos que vemos ahí arriba. No detectamos que sea esférica o que tenga curvatura, ni tampoco detectamos que se mueva. Ahora, eso tampoco hace que, porque lo que yo miro arriba tenga luz propia. Hasta ustedes, los terraplanistas, detectaron que se mueve. Hombre, ¿tú sabes quién? El que murió, lamentablemente, Bob Nobel, se buscó un giroscopio láser y detectó. ¿Qué detectó? 15 grados. 15 grados cada hora de movimiento. Terraplanista. Por eso, esta es una de esas pruebas de que se sabe que Iru miente. Porque Bob Nodel era miembro del grupo de, entre comillas, investigación Globbuster. Y Iru estaba dentro de ese grupo. Y esa parte de ese vídeo estuvo mucho tiempo dando vueltas en Amazon Video. Y ahí se empezó a difundir por YouTube. Y Iru lo sabía. Y lo tuvo callado. Hasta que no salió en Netflix, que prácticamente casi todo el mundo tiene Netflix hoy en día, y lo vio, ahí es cuando Iru tuvo que poner en marcha, como digo, la máquina de las excusas. Pero hasta entonces se lo tuvo callado. ¿Por qué? Porque él sabía del problema. Y entonces se lo callaba. Además, contad que Iru conocía bien ese documental mucho antes que nosotros. Salió él. Sale él. Sale él. ¿Me vas a decir que están grabando un documental donde estás tú y no te enteras? Que por cierto, menuda pantaleta se agarró, ¿no os acordáis? Que decía que iba a denunciar. Landucci decía que iba a denunciar a Netflix. Sí. Por sacarle sin su consentimiento. Decía que iba a denunciar a Netflix. Sí, porque se le ve. No habla en ningún momento del documental, ni se dirigen a él, pero como estaban saliendo las conferencias en Estados Unidos de la Tierra Plana, pues se le ve a él por allí en una de las conferencias como uno de los ponentes. Salió el de pasada, como que dice refilón, porque creo que estaba enfocando a poco de él, y Iru pasó por detrás, aunque se le vio prácticamente de forma casual. Sí. Y o sea, te están grabando y todo, y no preguntas para qué son esas imágenes ni nada. O sea, no me creo que no supiera qué se estaba haciendo ahí y para qué. Lo que pasa es que yo creo que ella lo sabía de un inicio, pero que el resultado no le gustó. Seguimos. Sí. Sea esférico, tenga un anillo de rocas o anillo eléctrico para nuestro modelo, dado que jamás han podido demostrar esa homogeneidad de las rocas de supuestamente Saturno. No hace que la Tierra tenga que ser de la misma manera. Según este iluminado, el anillo de Saturno es eléctrico. ¿Y por qué no?
Bueno, sí, la verdad, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Okay. De acuerdo, de acuerdo. Eso te lo compro, pero bueno, no sé, me ha sorprendido, me ha sorprendido. Puede ser, perfectamente, ¿por qué eléctrico? No? Hombre, podemos hacer una broma con anillo eléctrico, pero mejor no. No dejamos ahí. Vamos. Yo perdón, mira, Curve, Continuum Cuántica me estaba mandando una explicación de dónde que viene eso que él dice, de que la Tierra es un realm. ¿Cómo que se traduce realm a español? Reino. 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 Un reino o un, qué sé yo, cómo decirlo, como una dimensión, y no es un planeta, y no es un objeto, ¿verdad? Y claro, ahí mete la vaina de Tesla, de que de la levitación electromagnética y si 20.000 vainas. Realmente Tesla tiene patentes en donde habla de la Tierra esférica, ¿vale? Ahí lo dejo para los terapeutas. No, y tiene el proyecto más famoso de él, eso de transmitir de manera inalámbrica electricidad, utilizando la ionosfera de la Tierra. O sea que él estaba consciente de que las ondas rebotaban y volvían a la Tierra, y por eso decía él que se podía transmitir a larga distancia electricidad sin cable. O sea que si hubo uno que decía que la Tierra era redonda, era Tesla. Pero esta gente que va, ¿tú te crees que ellos se han leído a Tesla? Ellos están recopiando citas que a otro le copió y que otro le copió y que otro le copió. Dale, cool. Básicamente el terraplanismo lo que hace es copiar lo que dice uno para decirlo el otro. O sea, realmente, si vamos al inicio del bulo, creo que no llegamos al final, porque muchas veces ellos están diciendo bulos que en su momento ya han difundido los terraplanistas de habla inglesa, vete tú a saber qué año. Sí, y pero muchos de ellos, incluso antes del terraplanismo, ya corrían bulos de estos. Pero normalmente este bulo no es algo esporádico, es algo diseñado. Tesla tiene carisma, es una persona que todo el mundo sabe que es un genio. Y bueno, tenía algo de locura dentro de su último momento y demás. Entonces, da el pego de que es un conspiranoico en su última etapa. Con lo cual, es un objetivo bastante obvio para un magufo de usarlo como un abanderado de ese movimiento o esa ideología que te lleva a todo lo que tú quieras hacer convencer a la gente, vamos. Eso es. Sigamos para adelante. ¿Vale? Para nuestro modelo, dado que jamás han podido demostrar esa homogeneidad de las rocas de supuestamente Saturno, no hace que la Tierra tenga que ser de la misma manera. Yo juego al pool, en una mesa de pool que es plana, pero juego con esferas, y no significa que la mesa de pool tiene que ser esférica para yo poder jugar. Sin embargo, vos me hiciste una pregunta, que es que hay que poner a prueba nuestros sentidos, que es lo que nosotros observamos. Y hay una cosa muy curiosa que sucede con los telescopios, vos esto seguramente lo sabrás, pero se lo decimos a los compañeros que nos estén viendo. ¿A qué va a decir la payasada? No, es FBI. ¿Va a decir la payasada de los equipos? No, de los telescopios binoculares. Ah, bueno. Yo creo que lo de la vibración. A ver, qué tontería dice, venga. Vamos a ver qué dice. Lo de CGI no vale porque eso ya fue desmentido y le dejaron en el ridículo y no creo que se quiera volver a volar el pie. Estamos hablando de Irulanducci. ¿Tú te crees que no es capaz de volverse a volar el pie él mismo? Cuando hace una prueba y en el mundo del terraplanismo no cuela, ya no va a colar nada. Tienes toda la razón. Vamos a ver qué responde, porque la respuesta va a estar bien. La mayoría de los telescopios son uniculares, no son binoculares, por lo tanto ya no hay estereoscopía, y por lo tanto eso es simplemente una cuestión de que empieza nosotros, los disminuir seres humanos somos uniculares también. Ojo, todos tenemos un culo. Al menos ahora ha dicho que la mayoría. Es que hace un par de años atrás decía que no había. No sé si os acordáis. Hace un par de años atrás el señor Landucci decía de que no había telescopios binoculares.
o que si había edad algo que lo poseían, vamos a decirlo así, las élites. La élite. Ahora no, ahora dice que la mayoría. Bueno. Sí, porque acordaos que en la época sobre todo decían que había un telescopio que pertenecía al Vaticano que se llamaba Lucifer, que ese era el único binocular. Sí, ¡Chan! Estamos. Pero ¿qué ventaja tienen los telescopios binoculares con los ojos? Que no tienes que estar con un ojo tapado. Claro. En realidad tiene una pequeña ventaja. Que no tienes que ver a la suegra del otro. Parte de lo que dice Iru sí que es cierto, pero claro, Iru lo ha interpretado como le ha convenido para decir. Pero claro, si estamos hablando de estrellas. Ahí sí, para comparar distancia. Y no es por el tema del paralaje. La paralaje. Cuando tú miras a, por ejemplo, los planetas o cosas más cercanas, ¿vale? Eso, por ejemplo, lo podéis notar. Vamos a poner un ejemplo más cercano que todos lo hayáis podido más o menos probar alguna vez. Muchos supongo que habréis mirado por un telescopio pequeñito, un catalejo, una mira telescópica, alguna cosa por el estilo que solo tenga un ocular, ¿verdad? La mayoría. Sí. Y también habéis mirado con unos prismáticos que tienen dos oculares. ¿Por qué normalmente se suelen utilizar los prismáticos? Porque es mucho más cómodo, porque además te evitas un error que es la paralaje. ¿Vale? Es un error que puede haber, que es fácil. Aunque si tienes práctica aunque solo tengas un ocular, hay una forma de corregirla, que es mantener los dos ojos abiertos. Aunque tú te centres en lo que miras por uno, pero con práctica puedes mantener los dos ojos abiertos, pero solo mirar por uno. ¿Vale? Eso me lo enseñaron a hacer cuando estaba en la universidad en topografía, porque si no, caías muy fácilmente en ese error. Pensabas que estabas leyendo tal número y realmente no estabas leyendo ese número, ¿no? La cosa que pasaba. Y eso con los telescopios también pasa. Es cierto que debido a cómo funcionan los telescopios y lo que estás observando, no es un error grave, no es un error importante, no es algo que te vaya a afectar mucho, pero sí tiene una cierta ventaja, ¿eh? Pero no se va a notar, y sobre todo si miras las estrellas de fondo ni lo vas a notar. Pero bueno, que es algo que sí que tiene algo de sentido lo que ha dicho Iru, ¿vale? Pero no entiende el por qué. Y que lo he dicho, que aunque solo tengas un ocular y caigas en el error de la paralaje, si no haces lo de mantener los dos ojos abiertos y demás, no vas a apreciar la diferencia. Porque estamos hablando de distancias gigantescas y objetos masivos. Coño, que no estamos hablando de una cosita pequeña. Ese error se nota, por ejemplo, cuando apuntas con una mira telescópica y estás haciendo, yo que sé, un disparo a larga distancia. Pero para observar un puto planeta, ¿cómo te lo explicaría? Y eso es muy grande. En fin. Además, ¿seguimos? No le tienes que disparar al planeta, solo lo tienes que ver. No hace falta que dispares nada. A lo mejor por ganas no es, ¿eh? Bueno, por ellos le pegarían un cañonazo a los planetas porque les molestan, lo sé, pero vamos para allá. La conclusión a la que yo puedo llegar, dado que no tengo profundidad de campo, para decir si el objeto es o no es puntualmente esférico, porque a Júpiter se le conoce la misma cara desde hace muchísimo tiempo, con ese ojo característico de que supuestamente es la tormenta. Mentira. El propio APMI tiene grabada la rotación de Júpiter, grabada por él mismo. O sea, y ves aparecer y desaparecer el ojito, que se va por un lado y sale por el otro. Por el otro, exacto. O sea, que no es tan difícil de ver. En otros planetas cuesta un poco más de ver porque no tiene una marca tan característica. Pero en el caso de Júpiter en concreto, es muy fácil. Nada más se ve cada 9 horas, que es lo que dura la rotación de Júpiter. Eso es todo. Así que eso es una mentira de largo el brazo. Pero nada, dale. Más prolongada de todo el sistema solar. A la Luna nunca se le vio la otra cara. A Saturno no se le ha visto nunca la otra cara. Marte tiene rotación. A Urano no se le ha visto la otra cara. Venus tiene fases, lo cual te indicaría que tiene una interacción tal vez con la luz solar, como lo tiene la Luna. También podría ser una... No, animal.
No. Tiene fase Mercurio, Venus y la Luna. ¿Y tú sabes por qué tiene fase? Coño, porque están en rotaciones internas la Tierra. No tienen fase los planetas que están fuera de la órbita de la Tierra. Marte, Júpiter, Urano, Neptuno, Saturno. ¿Tú ves? Pero los que están dentro de en una órbita interior a la de la Tierra, o sea, que están más cerca del Sol, Venus, Mercurio y la Luna que pasa por el frente de la Tierra, tienen fases. Porque de acuerdo a donde nosotros estemos en nuestra órbita, entonces vamos a ver de diferentes ángulos la parte iluminada de esos planetas. Por eso tienen fases. Animal. Coño. Es que lo más triste de todo es que tienes en YouTube un montón de astrónomos aficionados que suben su material aquí a YouTube y lo buscas y ahí está. El argumento de Landucci te dura lo bien que sepas tú buscar en Google, porque lo mismo que tienes vídeos, te puedes encontrar una página web con las imágenes, porque hay así. O sea. Sí, sí. A ver, y que incluso además, algunas de las cosas que ha dicho, con un equipo relativamente casero, muy. Ni siquiera aficionado, incluso por debajo del nivel aficionado, puedes llegar a comprobarlo. O sea. Yo qué sé, ver Júpiter y sus lunas y las cosas no es tan difícil. Claro. Seguimos a ver con qué nos deleita. Luz propia, un manejo de una descarga, lo que se denomina una polarización en términos físicos. Pero lo que sí sabemos desde el telescopio, yo acá tengo un software 3D, es que el telescopio en sí, como ustedes saben, es un tubo que concentra la luz en un punto. Hay un montón de tipos de telescopio, lógicamente. Voy a mostrar acá para que se entienda lo que estoy diciendo. Tengo una simple gráfica, si no me equivoco. Aquí. Hay un montón de tipos de telescopio. Está los más conocidos, que es el refractor, el telescopio newtoniano, el telescopio tipo Galileo, etcétera, ¿no? Cada astrónomo en su época también fue perfeccionando, pero la base es la misma. Son lentes dispuestos para tratar de concentrar la luz. El telescopio, ni ningún objeto óptico, trae o aleja los objetos, sino que los amplía o los reduce en resolución. Amplía lo que ya está ahí, lo que ya está visible. En relación a esto, cuando la luz se concentra, ¿sí? Este es el lente ocular, cuando la luz entra y se concentra, rebota en espejos, rebota en otro espejo, y se concentra lo que sería en el eyepiece, donde uno pone el ojo, unicular, lo que sucede es que se produce un efecto de viñeta. ¿Qué es un efecto de viñeta? Voy a producir acá rápidamente en 3D, es un software 3D que se basa en cuestiones físicas, y tiene lo que es este objeto. Si yo lo veo a través de la simulación de un telescopio, vamos a ponerlo rápidamente. Se avecina gansada. Vamos a hacerlo así. Este objeto pareciera esférico. ¿Por qué? Porque justamente, sí, la luz se concentra en un punto, pero al concentrarse en un punto, se fuma hacia los laterales, dando una sensación conocida en óptica como el efecto viñeta. Ahora, el objeto que yo estoy viendo con un solo ojo, a un lugar que físicamente no puedo ni siquiera acceder para comprobar lo que es, ¿es realmente como lo estoy viendo o puede estar sufriendo mi telescopio, puede estar sufriendo una disminución de luz? Porque este objeto, si yo lo muestro... Yo en la puta vida he ido a ver el efecto viñeta. Este animal no sabe nada de óptica. Los telescopios reflectores no crean efecto de viñeta bajo ninguna circunstancia. ¡Qué bárbaro es! Y los otros telescopios que no son reflectores... Mientras más concentrada es la luz en el centro, menos se ve el efecto viñeta. Así que no es verdad lo que tú estás diciendo, Iru. Eso es porque tú tienes ahí abierto Photoshop. ¿Estás muteado, Confi? Sí. Qué bárbaro. Dale, teniendo eso en cuenta, si tú mueves un poquito hacia... Si el centro del ocular lo pone en el borde del planeta que estás observando, te vas a dar cuenta que aún así
tiene la sombra, entonces lo puedes descartar fácilmente. Utiliza un tecnicismo que solo vale en un caso en concreto y solo si está centrado y está el planeta muy cerca del borde de no sé, es que es tan cogido, sí, con pinzas. Es muy rebuscado. Pero no es eso. Lo peor es el engaño de que él está usando, porque él está reflejando luz en un objeto. Los telescopios no emiten luz. Los telescopios reciben la luz que viene de los objetos, que rebota de los objetos. Nosotros recibimos o que la emiten los objetos. Por lo tanto, no estamos alumbrando el centro del objeto y por eso se ve con sombra. No, estamos recibiendo la luz reflejada de tal objeto. Por lo tanto, si tiene sombra en los bordes, porque es una esfera, no porque es un efecto de viñeta. ¿Ok? No, los telescopios no alumbran los objetos a los cuales están viendo. Simplemente reciben la luz que reflejan o que emiten en caso de estrella y esa cosa. O sea que también ahí se guayó el tipo este. Anyway, dale. Si no recuerdo mal, la navaja de Ockham daba a entender de que la respuesta más sencilla suele ser la correcta. Fijaros en lo rebuscadas que son todas las explicaciones que da Iru. Sí, son rebuscadísimas y aparte es eso, como ha dicho Confi, ha cogido una situación hiper rebuscada de un único tipo de telescopios y lo está diciendo a todos los telescopios, ¿no? Esto de telescopios funcionan de otras maneras y no se puede producir este efecto que tú dices. Además, lo puedes, incluso en ese telescopio solo se da en unas circunstancias. Se ha buscado un efecto rebuscadísimo para explicarlo todo, lo cual es un poco... Por cierto, antes ha dicho Marte rota. Eso sí. Puedes copiar como un audio para ponerlo en la maquinita de sonido, Gurbe. ¿Vale? Sí, porque claro, dices Marte rota, dices, pues si rota y es esférico, pues, ahí tienes un problema. Igual que la Tierra. Sí, ¿no? Dices, ahí tienes un problema, Iru, no sé. Yo bueno, de ti no hubiera dicho todos que ninguno rota, que ninguno se ve la otra cara, como andabas diciendo con todos los demás. ¿Pero qué pasa? ¿Has tenido un lapsus en Marte? Eso es lo que pasa cuando mientes sabiendo la realidad y te lías y te acabas liando tú solo. No, yo creo que como tiene que decir también verdades mientras está mintiendo, ha dicho que esa ha pensado así, ¿no? Ha tenido un lapsus y dice, esto lo puede decir sin que me repercuta, o sea, como que va a tener mayor beneficio diciendo la verdad que diciendo la mentira, pero es que no he pensado que eso mismo lo refuta, porque claro, si Marte rota, Marte es esférico, Marte está siendo atraído por la propia gravedad de la masa de Marte, la gravedad existe, los planetas no se caen, hay orbitaciones, etc. Además, contad que Marte tiene también lunas dando vueltecitas y demás, que tiene dos lunas, Fobos y Deimos. La Tierra tiene una densidad de masa infinita, con lo cual la atracción sería infinita, estaríamos pegados. Yo hoy vi un artículo que lo puedo buscar en mi celular, porque fue mi celular que lo vi, de la Tierra vista desde otros planetas. Desde otro planeta, está la que se tiró por la sonda esa que iba para Mercurio, de la Tierra, desde la Luna, desde Marte, desde Júpiter, desde Saturno, y la que tiró después Voyager, que está mucho después de Saturno. Todas esas fotos están, creo que son 16 fotos, una detrás de otra. ¿Y qué tú crees que enseñan todas esas fotos? La que más lejano enseñan un punto azul y la más cercana van a enseñar una esfera azul a distancia. Lo mismo que esperábamos ver si tuviéramos en otro planeta, como nosotros vemos el resto de los planetas. Voy a buscar el artículo para ver si le pongo aquí en el chat el link ese,
para que lo pueda compartir, porque es muy bonito el artículo sobre la foto, o un video, creo, de Instagram. Creo que fue en Instagram, un segundito. Déjenme buscarlo en mi celular. Dale, cubre mientras lo busco. Vale. Y lo roto no es esférico, es una moneda plana. ¡Vaya! Incluso, y con esto cierro, incluso dentro de lo que es el mundo de los telescopios hay una calibración específica que se llama MP4, lo tengo por aquí. Esto que está aquí, esto ya es literalmente, ¿no? Por ejemplo, Júpiter, visto por un telescopio sin ningún procesamiento de software por encima. Y se ve bastante parecido. Ya estamos con el CGI. ¡Hombre! Ya estamos, o sea, con el CGI. Ha sacado lo del telescopio binocular, lo del CGI, lo de que los planetas son monedas. Me cago en la puta, lo ha mezclado todo. Pero está diciendo que este es sin CGI. Sí, sí. Con lo cual, si tú estás viendo eso y estás viendo la banda, hay Coriolis. Y ese es Júpiter. Y ahí no se ve la manchita que ha dicho que siempre se está viendo. Bueno, porque... autorrefutado en menos de... ¿dos minutos? Es Iru. Pero es Iru. Sí, o porque se ha confundido. Minuto, no sé. ¿Cuánto sigue? A ver, Iru, si tú decías que se veía la mancha, haber cogido una imagen que se notara la mancha y haber dicho que no hay rotación ni nada, que es una moneda. Ya está. Pero dice, ¿monedas de chocolate o de las otras? En el caso de Iru, de las otras, porque las de chocolate, no, él es más aficionado a las otras. Vamos a ver qué... Yo creo que es aficionado al chocolate también, ¿eh? Sí, pero otro no chocolate, el de comer. No el de las monedas. Pero no el de comer, el de fumar. No el de las monedas, ¿vale? Vamos para allá. Dejo, bastante iluminado. Obviamente la resolución es bastante buena igual, ¿eh? Pero tiene solamente esa sensación de que sería esférico por el efecto viñeta que tienen los lentes de los telescopios. Este objeto que está acá, esto es un objeto que se utiliza para calibrar telescopios. Y si yo te pregunto ahora, dada su composición lumínica, ¿qué forma tiene? Tal vez vos me digas, es una dona, porque pareciera que está iluminada por aquí y disminuye hacia el centro. Sin embargo, cuando uno de esto lo va viendo, es un disco plano. Entonces, la luz acá no juega. No juega la luz, porque... uno puede hacer que las cosas parezcan lo que no son, sobre todo cuando no se tiene el acceso directo al campo de experimentación. Pero te repito y cierro con esto, que lo que está ahí arriba, para nosotros, electromagnéticamente moviéndose, y lo puedo demostrar también en una experimentación hecha en el MIT, sea esférico, me parece bastante coherente. Ahora, recordemos que el concepto de la Tierra esférica es un concepto pitagórico que surge desde la metafísica más profunda de Pitágoras, donde él decía que como el Dios creador de este mundo era perfecto, debió haber hecho este mundo a imagen y semejanza de esa perfección. Y dentro de las figuras platónicas, la esfera es el volumen, el cuerpo perfecto, y el círculo es la figura perfecta. Por lo tanto, decía Pitágoras, como mi Dios es perfecto, él tuvo que haber realizado el hábitat donde nosotros estamos, perfecto, como un círculo. Y el cosmos entero, esférico, porque es el cuerpo perfecto. ¿Qué mierda se ha dicho? Nada, es decir que esa idea que tenemos de que la Tierra es esférica es por un tema de filosofía antigua, de que pensaban que como el Dios era perfecto, pues el cuerpo creado por Dios tenía que ser perfecto, etc, etc. ¿Vale? ¿Y creacionismo? No, al contrario, lo que está diciendo es para ridiculizar el concepto de la Tierra esférica, más que un concepto creacionista. Está diciendo, no, eso en realidad de que decimos de que la Tierra esférica es una tontería que viene de un filósofo griego que pensaba tonterías. ¿Vale? Es lo que está intentando hacer. Y toda esta sarta de idioteces que ha dicho era para ver cómo explicaba por qué el resto de planetas eran esféricos salvo la Tierra, según él. Sí. Fijaros qué divagación. Y esperar que todavía no ha terminado. A ver. Iru, tenemos una, bajo la visión que tú sostienes,
Vale, esta va a ser la siguiente pregunta. Voy a cerrar la encuesta antes de pasar a la siguiente payasada. Ha ganado y ha acertado un 47% el no. Se ha quedado en un 23% con un holograma, 25% respuesta ambigua y un 5% un sí. Me imagino que el que ha votado sí sea un terraplanista. Déjalo, que también Samir, se puedan expresar, que tienes por ahí a Samir, por aquí tenemos a Max, también a Maxi de Lía. O sea, ¿hay algún terraplanista corriendo por aquí? Déjalos, sí, que también, ver, se diviertan. Yo no digo que ellos cuenta, no tengan derecho a votar, ellos tienen también derecho a votar. Bueno, es que realmente creo que todas las respuestas eran correctas. ¿Ha sido ambiguo? Sí, ha sido ambiguo. ¿Ha dicho que no podemos decir que sean esféricos? Lo ha dicho. ¿Ha dicho que sea esférico? ¿Ha dicho que Marte es esférico? Lo ha dicho. Sí, bueno. Sí, a fin de cuentas ha respondido un montón de estupideces y no ha respondido a nada. O sea, es como para intentar quedar al gusto de todos. Es como un político, o sea, contenta a todo el mundo. Y ya está. Espérate, no lo digas muy alto, que conociendo en Argentina, ya sabes, puede acabar de presidente. Si se pone peluca, igual sí, ¿eh? Con un poco de peluca, o no sé, al menos ministro. Yo creo que, no sé, me extraña que no le haya enviado una carta al actual presidente de, oye, ¿no has pensado en explicar que la Tierra es plana en la educación? Porque... Ahí Julu nos ha tirado un enlace que es este. Lo voy a pasar al castellano para que se vea mejor. ¿Cómo se ve la Tierra del exterior? Yo aquí veo un manchón negro con un punto. Ah, mira, aquí se ve algo. Julu está muteado porque me imagino que está hablando. No, de bueno, nada, ahí te lo pasé, claro, esas son... ese, pero ese no es el artículo. En el artículo eran 16 fotos, aquí hay menos. No sé, parece que no lo encuentro porque fue en Instagram, creo que lo vi. O sea que lo voy a seguir escuchando, pero este es muy, lo voy a seguir buscando, pero este es muy bueno. Este que yo le acabo de enseñar. Perfecto, lo voy a tirar en el chat por si alguien lo quiere echar una ojeada. Sí. Y seguimos con la... Con la siguiente pregunta, paro aquí de compartir. Vamos a compartir el vídeo. Y vamos a ver con qué nueva payasada nos deleita. A ver, vale. Vamos para allá. Le voy a dar un segundito para atrás. Ahí. Perfecto, como un círculo. Y el cosmos entero, esférico, porque es el cuerpo perfecto. Iru, tenemos una... Bajo la visión que tú sostienes y que muchos sostienen hoy en día del terraplanismo, bueno, si la Tierra es plana, pregunta, ¿qué pasa con el agua? ¿Está contenida por una barrera de hielo? Y la otra pregunta, ¿qué hay debajo de la Tierra? Hostia, esa es buena, esa pregunta es buena. No está mal. Esa es buena, la de hacia abajo. Yo qué sé, yo se la pregunté a Iru. Ojalá dé la misma respuesta, que me voy a echar una risa, pero bueno. Pero... Yo me imagino que va a hacer lo mismo que antes, dar una respuesta ambigua o multisatisfactoria. Yo creo que va a decir, es que claro, la gente tiene un mal concepto de lo que es el terraplanismo. Aquí debajo no hay una tortuga, como no hacen... Que sí, se basa la prensa que se ríe de nosotros y demás. La Tierra es un plano infinito y no va a contestar. Muchas veces ha salido el tema de la tortuga. Esa es la respuesta que yo espero que vaya a ver. Iru ha sacado muchas veces el tema de la tortuga, cuidado. ¿Qué va a decir Alberto? No, que digo que eso, que es probable que haga eso, que no responda. Pero ya te digo, yo conseguí que una vez respondiera esa pregunta, pero... Haciendo un poco de trampas con Dante, se consiguió eso. Vamos a ver qué dice. Pero bueno. Debajo de la Tierra creo que están todas las, y perdón por la palabra, vengo siendo demasiado formal, todas las cagadas enterradas de la élite.
todos los muertos y en nombre de la fe. Muertos de las élites, ¿no? Y las cagadas y los juegos de ET de Atari. Y así sigue para adelante. ¿Qué clase de mierda respuesta es esa? Espera lo inesperable. Sí, o sea, eso no nos lo esperábamos nadie, ¿vale? No. Pues eso. Yo en este caso voy a hacer uso de tu élite. De este caso, Alberto, voy a hacer uso de tu audio. Qué tontería acabas de decir. Uy. Mierda. No sé si ha leído por la tangente, sino por la hiperbólica. Me he confundido de botón y le he dado una intro. Ahora sí va el audio. Pero qué tontería acabas de decir. Ahora sí. Seguimos. Creo que debajo de la Tierra están todos esos errores y esas cuestiones negativas, si se quiere, como decimos, tapaditos abajo de la alfombra. En términos, digamos, de nuestra manera de entenderlo, digamos que incluso esa imagen que vos tenés ahí de fondo, déjame hacer un paréntesis que creo que va relacionado. Si compartís mi pantalla, te está faltando esto, Cristian. El astronauta saludando. Es interesante todo esto porque cuando uno hoy en día busca esta temática, no solamente el algoritmo fue cambiado en el 2019 a propósito y se puso de manifiesto, y tengo hasta el video, lógicamente, de Mrs. Down, la que era la directora, la manager de marketing y de políticas de YouTube, y lo dijo en el Congreso norteamericano. Vamos a poner un cartel abajo que diga que no, la Tierra no es plana, y un link a la Enciclopedia Británica para que te diga que es esférica. Pero te ha preguntado... El link es a la Wikipedia, inútil. Sí, pero te ha preguntado a ver qué hay debajo de la Tierra. En este caso, debajo de tu Tierra plana. ¿Qué estás hablando de YouTube? ¿Para qué se puede hablar de YouTube? Porque, bueno, ya ha respondido más de lo que esperábamos, que debajo de la Tierra hay muertos. Muertos de las élites. A ver si... Una de las cagadas de la élite es YouTube. No sé, igual guarda relación. Vamos a ver. No sé. Yo ¿sí? Me gusta ser optimista, pero con Niru me cuesta. A ver. Demos tiempo, a ver qué pasa. A ver, porque yo creo que al final va a hablar hasta del precio del vino y no nos va a responder. Cambiaron el algoritmo, la Tierra plana cambió el algoritmo de YouTube al lugar que de otras plataformas, y cuando uno ahora busca incluso en Google, que ya no es YouTube, se encuentra con ese tipo de imágenes que vos ves, que son representaciones artísticas, igual que cuando uno mira la constelación de Leo. Nadie ve un león, ni tampoco supuestamente en la Luna no aterrizó un águila, ¿no? Aterrizó una nave, sin embargo, estéticamente pusieron el águila, ¿no? The Eagle Has Landed. Que para quienes entendemos, tenemos lógicamente, tiene mucho sentido. Pero déjame esto claro, mira. ¿Qué es eso del águila? ¿Qué se refiere? Sí, te lo explico. Eso que ha dicho Iru sí que tiene sentido, ¿vale? Pero no como lo dice. Cuando se hicieron las misiones lunares, cada uno de los módulos tenía un nombre en código que aparte se utilizaba todo el rato. Y uno de los módulos que alunizó era el módulo Eagle. Okay, sí, ya está, o sea, no es algo muy raro. Sí, y es normal, cada uno de los módulos tenía un nombre porque pues es más práctico que no andar diciendo, y más sobre todo en estas misiones espaciales y militares, pues es lo normal, ¿no? Que todo tenga su nombre. Pues eso. Módulo Eagle, aterrizó el módulo Eagle, sí, claro, bueno, aterrizó no, alunizó. Sí, ya está. No es tan difícil. Además, siendo Estados Unidos, es un nombre que les para una cosa así iban a poner. Es un nombre que les da... Ok, adelante. Si puedes volver un segundo a mi pantalla. Esto para nosotros es una noticia falsa, porque se intenta reemplazar un objeto esférico por una moneda, pero el sistema solar... se pretende dejar de igual forma, y eso ahí no encaja absolutamente nada, claro, obviamente, bajo este modelo. Recuerda que hace un minuto has dicho que Marte sí que hacía lo que toca, ¿eh? Rotación. Marte sí,
¿Vale? O sea, que ahí por lo menos, según tú, tendrías la Tierra plana así y Marte haciendo los demás, no sé cómo quedan exactamente, ¿no? Depende. Pero bueno, yo qué sé, Iru, aclárate. Ojo que es capaz de decir cada no rota, ¿eh? Cuidado. Puede ser. De hecho, no será la primera vez que hace algo similar. Sí. Vamos a ver. Las, obviamente que no puedo explicar ni siquiera un eclipse. No puedo explicar absolutamente nada. Pero así no es lo que plantea el terraplanismo. Lo que se plantea es un modelo donde es una batería nuestro mundo. Es un campo toroidal. Incluso esto lo menciona, y con esto voy a unir una parte que me había quedado en el tintero. Esto sería un modelo físico a escala. Un centro polar norte y único, donde existe el electromagnetismo. Tenemos el agua, que busca su nivel y es plana, contenida. Ahora vamos a entrar si es la Antártida o no. A su vez tenemos presión atmosférica, algo que no puede explicar el modelo heliocéntrico, en el vacío supuesto del espacio, con cohetes entrando y saliendo todo el tiempo, rompiendo el equilibrio del fluido de la atmósfera. Y dentro de este contenedor atmosférico, con un centro electromagnético, con el agua nivelada, se puede tener presión de gases y a su vez el electromagnetismo genera las dinámicas de los vientos, del cambio de temperatura, la vorticidad, la turbulencia, etcétera, etcétera. Esto es un modelo totalmente reducido, pero cuidado, que si yo les digo, agarren una esfera, tiren agua y muéstrenme un modelo de ustedes en una esfera en miniatura. Espera. ¿Está diciendo de que el planeta es así como está sacando en esta mierda? Sí. Vamos, veneno, que quiero morir. Es brutal. Bueno, yo qué sé. Es un tipo, es una prueba mucho más avanzada que la última que hizo con el taponcito o echándole agua a una pelota. O sea que, bueno. La versión moderna. Actual, sí, sí, sí. Han modernizado los terraplanistas. Versión moderna. La vez que la versión antigua era donde estaba llenando la tapita a botella de agua. O sea, hubo la tres versiones. Era la Tierra estacionaria. Ahora es una peonza. Hubo tres versiones. No, la peonza es el Polo Norte. Hubo tres versiones donde mojó. Hubo tres versiones donde mojó. ¿Cómo iba la Tierra? Y la peonza es el Polo Norte. Hubo tres versiones. La primera es donde mojó una pelota con agua. La segunda es la tapita de la botella de agua que la llenó. Esa fue la versión un poco más económica porque estamos en plena pandemia en aquella época y las cosas no había dinero para pelotas. Y ahora pues han hecho un invento con una burbuja y la han llenado de humo, seguramente de porro, para hacer esa chapuza. Esa es la versión avanzada moderna. Ahora me cuadra JL con el planeta humo. Planeta de los humitas. Todo cuadra, todo cuadra. Ahora todo encaja. Digamos. Dale. Obviamente no se puede hacer. Las excusas, todas. Pero no lo pueden hacer. Cuando nosotros hablamos de incluso de qué están hechas las estrellas, hasta el propio revista Nature te cita una frase de Tesla, que es la, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Tesla era un opositor acérrimo de la teoría de la relatividad de Albert Einstein por no tener sustento en la física real, no se puede curvar el tiempo y el espacio. Y cuando uno va al laboratorio y quiere hacer una estrella, la única manera que tenemos de hacer una estrella es a través del proceso de sonoluminiscencia. La BBC tiene un documental donde un científico muy reconocido, va a su laboratorio y... Espérate, ¿eso sabes de quién es? ¿De quién? ¡Eso es Victrol! ¡Ah, hostias! ¡Eso es de Victrol! ¡Ah! O sea, tan mal está ahí. Sí. Está recurriendo a lo de la sonoluminiscencia plasmática. Y el hielo superiónico. Pero si eso es una invención pura y dura, o sea, a este nivel de rozar lo ridículo.
Muy buenas a todos. El egregio. Bueno. Autodidacta. Buenas, Manuel. Buenas. Buenas, buenas. Manuel L. Manuel el autodidacta. Un pulpo. Y en lo superiónico. Tengo un pulpo en el oído. Mira, Jurde, por favor. Hola a todos, hola, Chan, gusto. Aquí a este mentiroso, ¿puedes poner otra vez la imagen del planeta Tierra y el sistema solar? Sí, el disco en el sistema solar. Que iba a explicar el origen de esa imagen. ¿Cuál? Pues, lo que estaba los terra peoncita, peoncista. ¿Cuál? ¿No? ¿Lo que estaba yendo de porro, esto? ¿O? No, lo me está la Tierra plana y todo el planeta del sistema solar. Sí, bueno. Que es un meme. Esa imagen es un meme. Vale, vale, es que es. Eso. Es, a ver, esa. Eso es un meme, sí. Para reírse de la Tierra plana. Pero Iro. De la Tierra plana. Claro, Iro ha hecho lo siguiente. Claro, esto es una evidencia de que, claro, la Tierra es plana, pero el sistema solar, lo demás no. Entonces, el error de la élite. 9x3. Claro, eres tan idiota, Iro Landucci, hay que decirlo, que es que ha cogido un meme. Es un meme. Ya. Cosa como sí, plana. Es un meme que se hizo pues para reírse muy fuerte de los terraplanistas, claro. Porque dices, el Sol es esférico, Mercurio es esférico, Venus es esférico, la Tierra plana, pero luego Marte es esférico, Júpiter es esférico, etc, etc. Y ese meme también está con una tortuga. Sí, también hay la versión que sí. En el mismo dibujo, en lugar de solo la Tierra plana, pones Tierra plana con tortuga y con elefantes y con al gusto. Y después la mierda que ha hecho de que sí, que el electromagnetismo explica los vientos y el clima. Claro que sí, campeón. Claro que sí. Claro que sí. De toda la vida, además. Claro, claro. Tú coges un imán y el viento se desvía, va a otro lado, claro. Seguimos. En un documental donde un científico muy reconocido va a su laboratorio y dentro de un medio contenido con líquido inyecta sonido de alta frecuencia y ese sonido se comprime y cuando se termina de comprimir forma una estrella, lo que ellos llaman una estrella en un jarrón. Tiene las mismas características lumínicas de una estrella. Por lo tanto, las estrellas son hornos termonucleares como nuestro Sol o una estrella es un horno termonuclear. Sí, esa respuesta sería bastante. Esa respuesta es correcta, por eso se está riendo de ella, porque es lo que dice más o menos la ciencia. Que, sí, las estrellas están haciendo todo el rato reacciones termonucleares de fusión. Es cierto, de forma muy ineficiente y sí, las están haciendo. Claro, eso es lo que te dice la ciencia, pero claro, eso a Iru pues le parece una tontería. Según él, en realidad es una vibración y demás. Este experimento que está poniendo Iru es algo que sí que se hizo y creo que se puede hacer. Creo que es un experimento real, ¿vale? Pero que Iru está sacando totalmente de contexto. Es la idea de que a base de vibración consigues que ciertos átomos vibren tan rápido que se produzca luz. Claro, pero esa luz durará poco tiempo, obviamente. Dura muy poco tiempo, vale. Gastas muchísima energía y solo se puede hacer en condiciones de laboratorio súper especiales. Claro. Pero se puede. Claro. Pero como los fans de Iru tienen un retraso mental importante y se lo tragan todo, se tragan hasta los memes que publica, pues normal que... Porque que cuando... Posible. Yo esto lo sé porque cuando Victrol me dijo esta tontería, pues claro, dije, a ver qué hay de verdad, ¿no? Porque digo, a ver de dónde ha sacado esto. Lo estoy mirando y sí, parece que es un experimento real y que se hace en laboratorio, pero es eso, son unas condiciones muy especiales, tienes que tenerlo todo muy controlado y lo dicho, gastas muchísima energía en hacerlo. Pero bueno, eso es una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque de repente ves que hay como un puntito de luz en mitad de ese líquido que empieza a brillar mucho. ¿No? Es como si se crearas, salvando las diferencias, una lamparita muy pequeña pero muy brillante. Seguimos. Y por cierto, que sepáis que tengo el FBI en mi chat. Ah, bien. Sí, porque, no sé, hay un usuario que se llama FBI, supongo que será el auténtico. Yo no tengo dudas de ello. Seguramente. Estamos seguros, entonces. Frikis buscan... ¿Y cómo era? Igual. Digamos. Plasma, o es electricidad y magnetismo. Ah, ya cierro, ¿eh? Entonces, no tiene ni puta idea. Esta idea
Nosotros no decimos que es así. Tampoco decimos que es así, ni que el sistema es este. No, al contrario, nosotros hablamos... ¿Pero no es plana? ¿Entonces cómo es? No, no, pero que no le gusta esa versión de plana, que él te va a explicar la suya, pero la buena. Él sabe cómo es la Tierra, ¿no? Entonces él sabe, tiene un mapa, entonces. Posiblemente, a ver. Pero no nos lo quiere revelar. A ver, vamos, en qué se basa. ¿Qué continúa? Vamos a ver qué tiene. Hablamos de un sistema cerrado, porque hay presión atmosférica, con un campo electromagnético toroidal. Y cuando vos decís, pero toroidal y ese tipo de cosas, ¿cómo? Bueno, ¿qué mierda recordemos es esta? Que la propia CIA, en su documento de Proyecto Gateway, nos da la posibilidad, esto es un documento desclasificado, que los famosos extraterrestres sean seres claro, de otro... Sí. Esto sobre todo seguro que es real. La CIA confirma las proyecciones astrales. Hombre, por supuesto. FBI, tú que estás en el chat, nos lo confirmas en mi chat, nos lo confirmas también que tu colega la CIA dice estas cosillas, yo qué sé. No, ¿suena? Hombre, Miami te lo confirmó, que tiene más autoridad. Ha visto Holu, qué científico tan bueno, Hiro, ¿eh? Saludos, ¿cómo está Manuel? Hola, buena. Qué real suena hoy. Definitivamente no puede ser un plasma, porque el plasma es súper caliente, no cocináramos. Y definitivamente no es un sistema cerrado, como él dice, porque tenemos presión atmosférica. No, aquí no llega la radiación, que es el calor del sol, y no llega su luz también. Por lo tanto, es un sistema abierto, porque sí. No está cerrado, porque no entra energía exterior al sistema. Así que la Tierra no es un sistema cerrado, por más que ustedes quieran vender ese cuento. ¿Les gustaría? Además, hay una cuestión importante. La presión atmosférica tiene un valor finito, no es infinito. Es decir... ¿Ha dicho infinito? ¿Ha dicho infinito? Si la presión atmosférica es finita, por encima la presión del aire tiene que ir bajando. Porque si no, tendrías una columna de aire encima infinita. Y no se puede. No tiene sentido eso. Así que el mero hecho de que hay una presión atmosférica por un valor definido implica que la presión, además, si te subes un avión, por ejemplo, a un avión y me irás hacia, bueno, por la ventanilla, ves como el cielo está bastante más oscuro porque has dejado mucha más atmósfera, porque has dejado mucha atmósfera debajo de ti, ¿vale? Sí. La presión es gradual. Claro, y va disminuyendo, que suba de Everest sin oxígeno, a ver qué le pasa a Iru. Sin oxígeno va a decir cosas similares a las que dice ahora. Es verdad. Con los años de fumeta que debe de llevar, yo creo que llegará ahogado. Sí, yo creo que llevará ahogado, sí. Probablemente. Digamos, a ver. Dimensión, sean seres astrales con los que nosotros nos comunicamos. ¿Qué? Y en el propio documento, que dice justamente, debemos estar preparados intelectualmente para reaccionar ante posibles encuentros con formas de energía inteligente no corpóreas cuando se exceden los límites del tiempo y el espacio. Y les recuerdo a todos, este documento es oficial y se lo pueden descargar actualmente de la página de la CIA. Seguro que es oficial. Seguro. Sí, sí. Bueno, claro que sí. Puede claro ser oficial, sí. Pero oficial de la página de la quinta columna, oficial de Telegram. Pero vamos a ver si se han puesto como locos por Carl Lectora, porque ha dicho el tema de cosas astrales y extraterrestres y demás. Pero Iru es el gran maestro. ¿Qué pasa? Pero Iru es el gran maestro del terraplanismo y tiene carta blanca para mogufear. Puede ser oficial y caballero. Aquí está lo que Julio nos ha pasado. A ver, lo voy a poner en grande. Uy. Qué bonito se ve. Voy a quitar esta música. Sí. ¿Dónde está el volumen aquí? Que no me fío yo de nada. Ahí. Saturno. La Tierra. De la superficie de Marte. Esa es la órbita lunar. Esa que se equivoca. Órbita lunar. Nave de Orión.
Apolo. Foto más lejana de la Tierra de Voyager. Dale like y comenta. No, no conozco el planeta, dale like. Ahí se ve. Iru, reales, lo tuyo. Mierda. 100% real. No fake. No, no lo que tú publicas. No es como el documento oficial que acabo de enseñar. Yo me apuesto que usa la IA para que le haga esos churretones que hace, seguro. Pero no te extrañe que está usando alguna porquería de esas. ¿Seguimos? Dale, dale. A ver qué más nos explica la CIA, que está a tope, ¿eh? Que la CIA está a tope. A confirmar todo dolor de cabeza cuando he escuchado eso de oficial. Pero ya es otro nivel. Ya es otro nivel. Son... son entidades energéticas inteligentes. Le ha faltado soltar lo de las Evas que hablaba antes el Google. El tonto lava de Dame Matrona, sí. Sí, ese. Le ha faltado eso, vamos, pero le ha faltado un pelo. Digamos. Ya, dale, dale. Espera el entrenamiento de militares para salir del cuerpo e intentar acceder de manera remota a territorio enemigo. Sin embargo, en lugar de acceder a territorio enemigo, estos militares terminaron saliendo a través del uso de la glándula pineal a lo que ellos denominaron el cosmos. Venga. ¿Sabés cómo, cuando volvían al cuerpo, cómo decían que era nuestro universo? Decían que era holográfico. ¿Qué es esto? Con un agujero blanco, plano, rodeado de un campo electromagnético toroidal, y nosotros habitábamos en un plano de inercia. ¡La mierda! ¡Las drogas a tope! Eso se la ha copiado al exponiendo la verdad, ¿eh? No lo sé. ¿Cojones? Pero vete a mentirle a tu madre. ¿Qué fumabais? A ver, tía. ¿Qué ha fumado? ¿Qué estabais tomando? ¿La tía cuando escribisteis esto? Porque Iru dice que es oficial, por lo tanto, yo no tengo dudas de que sea oficial, por supuesto. ¿Cómo vamos a mal pensar de Iru? Soy un animal. Empírico. Empírico. Claramente empírico. Empírico. Y recordad que hay un agujero blanco plano alrededor de un toroide. ¿Plano? Bueno, no es plano. Tal cual, hermano. Sí, hermano. Tal cual, hermano. Esto cada vez, cuanto más está viendo Iru este PDF, más oficial parece, oye. Hombre, esto cada vez es más oficial con diferencia, ¿eh? Yo al principio aún albergaba algún pequeño ápice de duda, pero llegados a este punto ya no tengo ninguna duda de que esto es 100% oficial, real, no fake. Escucha, Curve, si quieres, podemos coger los últimos 10 segundos, lo vamos repitiendo en bucle y vamos comentando. Sí, así hasta el final del directo, porque con estos 10 segundos así en plan... plan. Lo repetimos y sacamos otra cosa. Repetimos y sacamos otra cosa. No, y tanto. Con la glándula pineal tú sales, y entonces tú sales y cuando tú te sabes, acabes... Tú sabes la glándula pineal. Tú sabes, chico. Sí. Claro. Y ahora tú atacas al enemigo, pero también ves el universo. ¿Qué pasa? ¿Tiene un ojo mirando para Cuenca y otro para el universo? No, no. El que querían atacar al enemigo, pero en vez de eso se fueron de a hacer turismo. Ah. Claro, vale. Porque los soldados dijeron, a ver, espérate, déjame. ¿Puedo irme a atacar al enemigo, que eso ya está muy, muy visto? ¿O, coño, me puedo ir de viaje pagado a conocer todo el cosmos de gratis? Pues mira, ¿sabes qué? Madre mía. Terraplanista, defiende tu domo. Y seguimos. Seguimos con la fumada. O defiende a tu gurú. Pero, todo esto es el para... El resto decir... era plasma y energía. ¿Cuál? Que recordemos que esto es... dado a la pregunta que ha dicho, ¿qué hay debajo de la Tierra plana? Le he preguntado a ver qué hay debajo de la Tierra. Se ve en la imagen la palabra holograma. Le he preguntado. Debajo hay un curve, para un momento. Un agujero blanco y señores, debajo que se holograma. Mira, para. Un agujero blanco hetero. Espérate que se ha autorrefutado el tonto este. Mira. ¿Sí? ¿Otra vez? No me digas. No. Mira, vaya, mira, por Dios. Mira lo que pone aquí. Black hole, white hole. Dirección del espacio-tiempo. Creo que lo que está usando Iru es la aplicación teórica de cómo puede pasar un agujero negro en un agujero blanco.
y cómo funciona el espacio-tiempo. Que eso es súper teórico. Si ha cogido algo súper mainstream, algo muy teórico, de la ciencia oficial nazi, satánica, todo lo que tú quieras, y la ha puesto aquí. Además, pone hasta gravedad, creo que pone ahí, ¿no? No. La dirección del espacio-tiempo, de la envoltura del espacio-tiempo. Sí. Universo y el huevo cósmico. Sí, esto del huevo cósmico es una figura de cómo se creó el universo que conocemos. Sí, Irule es tonto, pero para siempre. La tontería, no me hagas mucho caso, pero es algo que no suele quitar el médico. Doy play. No. Además que lo pone punto desde donde el espacio-tiempo... Retorna. Esto es, vamos, pero... Al lado opuesto... Al es que aquí abajo lo pone claramente. Del vacío, diagrama de un huevo ovoide, no, del ovoide, creo que del ovoide. Pero vamos, que esto es súper teórico. Esto es física teórica, ¿eh? Y por aquí Adrián me dice, Iru copia de Exponiendo la Verdad, y de Victrol, y de quien pille. Y de quien sea. Digamos. ¿Vale? Con un agujero blanco, plano, rodeado de un campo electromagnético toroidal, y nosotros habitábamos en un plano de inercia. Y el resto era plasma y energía. Lo dejo ahí para que se entienda que esto incluso... Acá está la simbología de la manzana. Para. ¿Se puede ampliar? A ver qué dice. No, lo tengo en pantalla grande ya. Vale. Me hace gracia que diga, lo dejo ahí para que se entienda. Dale al más. ¿Tú ves el más que hay? ¿Hay un no, más? ¿Cómo se llama? Vídeo. No puedo ampliar. Está en pantalla grande ya. ¿Qué coño pondrá ahí en letras chicas? ¿Qué pondrá, tío? Ahí arriba. Aquí pone Torus. Ah, mira, ahí lo veo. Punto galáctico, pon ahí. Galactic Point. ¿Aquí arriba en el enlace? Sí, no, en la manzana, en el centro, arriba. Ahí hay una, mira, la manzana. ¿No hay una flecha que apunta hacia arriba en su centro? Voy a dar al zoom a ver si lo puedo averiguar. Sí. Y por cierto, secretarle desde mientras ya te digo. Y por aquí en mi chat de FBI me dice que ya le ha preguntado a la CIA y confirma que sí, que es oficial todo esto. Oficial y caballero. Claramente. Yo lo que veo ahí, sí, ahí pone como un punto de referencia dentro del espacio, porque pone hacia abajo el aquí punto abajo galáctico. Me pasa que pone Galaxy. Galactic. North, Galaxia Norte, Galaxy, pero aquí abajo pone fuera de la galaxia sí. Y Galaxia Sur. Sí. Y he buscado, ¿habéis visto de un libro, ciencia ficción o algo, de la tuba, ¿Dónde cojones habrá sacado esto? Vamos para adelante. Dale. Campo toroidal, cuando uno lo parte, tiene un campo toroidal. También lo decían los antiguos Vedas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay hacia abajo? Porque hasta este momento, al menos nosotros, lo que entendemos es que hay que ir a la ciencia, hay que ir al método científico y hay que, si se quiere, colgarnos de los hombros o pararnos sobre los hombros de los gigantes, de aquellos que lo pusieron a prueba. Dijeron, el ser humano también, como raza, tuvo esas dudas, No hace mucho que se pudo o que se intentó poner a prueba los axiomas, argumentos y teorías planteadas por Galileo, por Copérnico, porque cuando ellos lo plantearon no tenían instrumental para demostrarlo. Eran simples especulaciones. Incluso el propio telescopio de Galileo, con el cual dijo que las mareas las producía el giro de la Tierra, y después se salió a decir que eso era de tal forma, etcétera, etcétera. Para. Las mareas, en ningún momento dijo Galileo que las producía el giro de la Tierra, burro. Nadie dice eso, burro. Es la luna, no el giro de la Tierra. Según el todopoderoso Irusi. Qué tío más tonto, de verdad. Lo siento, es que es... Bueno, pero es que Iru sabe cosas. Sabe más cosas que nosotros. Pero es que ahora se encontró a Carles Tora, que sabe más cosas que él. Sí, pero él... Pero, a ver, Iru tiene la antigüedad dentro de la Tierra plana, es el gran maestro, está por encima de estas cosas. Por eso a él no le preocupa la incursión de Carles Tora. A los terraplanitos de menos nivel sí, porque claro,
ese tío ha subido a la cúspide rápidamente. Y buenas, Dragón Rojo dice, hola, decir locura de que nuestro universo está dentro de un agujero negro masivo de otro universo es más lógico que lo que está diciendo Iru. Es verdad. Sí, pero recuerda que Iru, él conoce la verdad porque tiene documentos oficiales de la CIA. He encontrado una cosa, Curve, si la quieres compartir, sobre lo que ha puesto Iru del agujero negro, agujero blanco y agujero negro. A ver, que lo abra de aquí. Un agujero negro, un agujero blanco. Se ve bastante pequeño, a ver si lo puedo... Sí, que te paso un enlace mejor, espérate. No, lo puedo ampliar yo. Vale. ¿A qué es un toroide? ¿Se puede decir que es un toroide? A ver, voy a compartir pantalla. Es un toroide. Vamos a ver. Y aquí también pasa otro que se ve mejor, ¿vale? Ya tengo aquí este. Debía de empezar a ver enseguida, a ver qué es. Es decir, que lo que ha cogido Iru, la primera imagen es para explicar su universo, sí, nuestro universo es cómo se convierte, es decir, la conexión entre un agujero blanco y un agujero negro, lo que ha usado él. Es decir, me parece ridículo hasta para él. Bueno, es Iru, qué más da. Iru hace mucho tiempo que perdió sentido ridículo. Ahí estamos mostrando en pantalla lo que más pasa. Es decir, que sepamos que Iru es infiltrado, es disidencia controlada. Hoy en día yo creo que ya llevan camino en que todos los terraplanistas van a ser disidencia controlada. Sí, ya estaba empezando. Sí, o sea, todos piensan que el otro terraplanito es disidencia controlada. Sí, sí. Porque solo él es el auténtico terraplanista. Guillermo Guz hoy está a un paso de ser disidencia controlada otra vez, como lo fue Marcelo en su momento. Sí, sí, sí. Porque según lo que he visto ayer, madre. Pues nada. Sí, sí. La verdad que... Ya tocará el análisis. Sí, la lectura sí. Ahora es disidencia controlada también. Todos depende son disidencia. Para que terraplanito. Eso es verdad. Hay guerra civil otra vez. Bueno, siempre la hay. Lo único que de vez en cuando se nota más y otras veces se nota menos. Va subiendo y bajando de intensidad. Sí, eso es otra. Ahora está en un momento de ebullición potente. Damos play. Cuando nosotros tuvimos la tecnología, y estamos hablando de estar ahora en nuestro tiempo, lo que el ser humano pudo hacer es lo siguiente. Hay un proyecto encarado por los rusos que se llama el proyecto Kola. Si querés compartir la pantalla, aquí está. Es un proyecto oficial. No, otra vez. Pueden no. ir a buscarlo porque así se realizó. Otra vez, no. El cual, en el Congreso Mundial de Geología, su director dijo, señores, lo más importante que se demostró es que no sabemos nada acerca de la corteza continental. El científico es Vladimir Belousov, y lo que hizo Vladimir Belousov fue simplemente lo mismo que hizo Exxon. Por ejemplo, que Exxon tiene el récord de perforación hasta la fecha de hoy de ser una empresa comercial a diferencia de ser un organismo gubernamental. La Exxon solamente pudo excavar 11.282 metros de los supuestos 6.300 kilómetros. Este equivale al 0,2%. Profundo, Y el gobierno ruso, a través del pozo Superkola, así se llamó el proyecto, Superkola, quiso excavar, su objetivo era perforar 15 kilómetros. 15 kilómetros, nada más, O sea, nada. Y no llegaron. A partir de los 12 kilómetros, todas las máquinas se rompieron, la piedra se volvió tan dura que era todo lo contrario a lo que la teoría decía, que no pudieron seguir perforando. Y no se pudo seguir perforando. Y a la fecha de hoy, lo que se hace es penetración por microondas o por radar hacia el suelo, y no da más de 200 kilómetros, 220 kilómetros. Por lo tanto, si vuelvo a la imagen de este gráfico que yo te mostré anteriormente, la Tierra puede ser un cilindro, si se quiere, en volumen. Puede tener un grosor cilíndrico y luego puede estar el campo electromagnético toroidal, como dice la CIA, pero también como se puede demostrar otra vez cuando uno ve el funcionamiento. A ver, la Tierra, según Iru, es una moneda, ¿vale? Porque es una moneda es un cilindro, ¿vale? Nosotros estamos en una cara de la moneda, en la de abajo hay un grosor, que es el grosor de la moneda, y luego tienes el toroide electromagnético también por debajo.
¿Y pero qué es la cara B de la moneda? Porque, claro, la moneda tiene dos caras. Hay una cuestión con el pozo de cola. El pozo de cola, lo que pasó es que la temperatura que se alcanzó era tan alta que se fueron a la mierda los aparatos, no podían más. Sí, además tiene un problema de que, recordad, una perforación de estas tienes la maquinaria que hace rotar el taladro y hace la presión del taladro y demás, lo tienes en la superficie. Y tienes la broca, o sea, lo que está perforando, está a 12 kilómetros por debajo. La tracción, la cantidad de energía que pierdes y los problemas de tracción que tienes también son inmensos, porque tienes que mover un tubo inmenso, todo se complica muchísimo. Claro, también como dice Anchonable, por la presión y el calor, es que, como y Alberto, es que es imbécil. A ver, y pues llegaron hasta ahí. Creo que en la actualidad se ha superado esa. Sí, creo que se ha superado ya. Pero tampoco mucho más, ¿eh? Se ha superado. Pero sí, pero él pretende hacer un pozo de 6.300 kilómetros. ¿Que él quería que hicieran un agujerico hasta el núcleo? Lo más seguro que sí. ¿Que lo financie él? Como el Arflap. Lo más seguro es que él sí. Que él, sí que, a ver, él siempre va a pedir imposibles. Sí, sí. Pero cuando vamos, él pida algo, cuando él encuentre algo de lo que piden, nunca le va a valer. Siempre le va a querer llegar un paso más. Sí. No sé si lo comentó el otro día Alberto o creo que fue en tu propio canal. Que cuando den esa prueba, no, es que en esas condiciones no. Me tienes que hacer así. Cuando se dan así, no, es que mira, es que ya las cosas han cambiado y tienes que hacerlo de esta forma. Nunca va a haber algo que les contente o que les satisfaga. Pero y me habéis fijado, lo habréis comentado seguro, en la versión moderna de la Comovisión, la fase de la luna como el Guillermo Gu, yin y yang. Lo ve arriba, ¿no? Yin y yang. Sí, sí. Un simple imán. Entonces, ¿qué hay para abajo? Hasta donde sabemos lo que dice la geología. El tema no es lo que hay. El tema es cuánto hacia abajo vos podés ir para demostrarme que hay un núcleo de hierro con níquel fundido girando y que cada tanto salen noticias que se frena y que después acelera, etcétera, etcétera, etcétera. Y si querés entramos a la Antártida después, no hay problema. Espérate. Ahora... Antes de que vaya a la Antártida, primero me disculpo porque tuve que tomar una llamada de mi hija. Segundo, entonces tú quieres decir que no podemos saber qué tan profundo. O sea, que el radar y el Doppler effect por la cuestión de las vibraciones después de terremoto y esa cosa, no sirve, no funciona, no existe, lo que sea. Métele ese cuento al policía que te pare en la calle por andar a exceso de velocidad que él tomó con radar. Y tú digas, no, esa vaina de radar, eso no sirve, eso no es confiable, eso no le puede decir. Métele ese cuento, a ver si el policía te lo va a creer y no te va a pegar tu multa. Y si te pone de cabeza dura, no te lleva de preso. Estos animales quieren como que uno rechace cosas probadas que funcionan. Nosotros sí, podemos saber la profundidad de la Tierra. Y sabemos, y cuando tienen que ser cosas más grandes que incluyan la estructura interna de la Tierra, podemos a través de las ondas que generan los terremotos, podemos saber exactamente la estructura interna de la Tierra, sin problema. Ahora, a profundidad cercana, podemos detectarla con radar de terreno y esa cosa. Lo podemos hacer, esa vaina. Eso no es de ahora, eso ya tiene décadas y décadas y décadas funcionando. Sí, pero Jolo, este burro, el burro de Irut, pretende que la única manera de hacerlo es que se excave hasta ahí. Y tú no piensas, obviamente. Sí, coño, que no... Bueno, dale, curro. Digamos para allá. No, el maestro no piensa. El maestro echa mierda por la boca y yo espero que financie ese proyecto. ¿Eh? ¿Vale? A ver. Como el proyecto Porrasus también. Una pregunta que tiene que ver con la relatividad general para ir poco a poco cerrando, porque como todos sabemos, la relatividad general dice que donde hay un cuerpo gravitatorio, el espacio-tiempo se curva. No, animal, donde hay masa, donde hay un cuerpo con masa, la masa hace que el espacio se curve. Qué bárbaro, ¿eh? Si la pregunta está mal formulada, imagínate la respuesta. Sí.
Y eso es la general, la relatividad especial es otra, pero nada, vamos a ver lo que dice el animalete, que yo creo que no entiende. Por cierto, Holu, saludos de parte de Dragón Rojo. Un abrazo para Dragón Rojo, que no estoy viendo el chat ahora porque tuve que pararme a tomar una llamada. Y saludos Miguel Vázquez, que le he visto ahora por review, rojo, que me ha saludado. Damos play. Dale play. Hago como muestra esta imagen. Si esto es así, bueno, la Tierra sería curva también o esférica. ¿Qué dices frente a este planteamiento de la relatividad general? Verá tú. Bueno, primero me gustaría citar a Steve Jobs, el cual lo dijo primero que de Grace Tyson. Tengo aquí un video en donde, en una entrevista aleatoria, deja una verdad a la audiencia que tal vez pocos lo han entendido. Tal vez hoy estamos de este lado volviendo a preguntarnos un montón de cuestiones y abordando, lógicamente, los escritos de Tesla en contra, que hablaba de la teoría de la relatividad como el hombre vestido de púrpura, que fascinaba a la gente, pero que en realidad no tenía ningún sustento en la vida real, en el mundo físico. Steve Jobs estaba en una entrevista hablando de cómo debía cambiar el sistema educativo y que deberían fomentarse más que nunca la enseñanza a través de la transferencia de humano a humano, dado que un robot, una computadora, siendo él el creador de Apple, era simplemente un error que la gente se la educara a través de ese mecanicismo que imparte una computadora. Ese era el contexto. Pero el ejemplo que va a dar es interesante. Va a hablar en un principio de la gravedad newtoniana, ¿sí?, que se utiliza supuestamente y que estamos todos de acuerdo. Antes de eso hay que aclararle alguna cosita a este animal. Primero, ¿qué tiene que ver este señor, el difunto Steve Jobs, que no es científico para nada y que no sabe ni mierda de física, qué tiene que ver con la relatividad de Einstein? Bueno, ¿qué relación supongo tiene? Que ahora veremos en el vídeo qué relación se supone que tiene. Exacto, eso es lo primero. Segundo, como siempre, atacar la educación, porque tiene que atacar lo que no puede tener. Todos los burros hacen eso. Yo digo que si acabo de profe, como me salga uno como este, lo suspendo. Por mucho que me diga Emilio que no se puede suspender a estos. De por vida, Alberto, de por vida. Para siempre. Sí, yo haré lo mismo. Si os fijáis, el vídeo ya tiene unos añitos. Sí, porque Steve Jobs estaba ahí. Steve Jobs tiene muchísimo año muerto. No, sí, pero no me refiero al estado de Steve Jobs. El contorno que ponía Iru en los vídeos siempre, el logotipo antiguo, esto es de 2015, otra vez. Hombre, hay que reciclar las cosas, no las vas a tirar. Otra cosilla, vamos a ver. Vuelvo a repetirle a Iru lo mismo, actualízate, que estamos en 2024. Una década prácticamente ha pasado ya. Una prácticamente. Década. Dale, creo que querías decir algo. Que, vamos a ver, si a tanto él, bueno, él tanto usa supuestamente, pues bueno, que contrataría a una persona que nos, bueno, que lo que tendría que hacer Iru, tanto que ataca a la educación, a la ciencia y tecnología, que hace usando un aparato que se basa en ciencia y tecnología. Yo lo quiero ver en el monte, sin nada, venga. Venga. Es que ellos usan la ciencia según conveniencia, porque ellos tienen en cuenta que ellos también critican mucho a la élite, como ha dicho antes Confi. Pero ¿qué es lo que sucede? Usan todas las plataformas de pago, usan PayPal, tienen cuenta bancaria, usan Patreon, Mercado Pago. Eso es que están subvirtiendo las tecnologías de las élites para despertar a los seres de luz y cosas así. Claro. Algún rollo eso debe ser. Seguimos. Casi no se te escucha, Confi. Confi se lo oye a 5 kilómetros de micro. Si os estáis preguntando por qué Steve Jobs produce simpatía entre el mundo magufo, es porque murió siendo un puto conspiranoico con el tema de la salud y demás. Sí. Sí, es verdad. Si quieres comentarlo, pero bueno. Sí. Es verdad. Bueno, no comentamos mucho que YouTube se pone tontorrón a veces con estas cosas. Sí, simplemente tenía una enfermedad que era tratable,
pero en vez de utilizar la medicina convencional que vio relativamente fácil su cura, pues decidió tomar soluciones, vamos a decir así, alternativas, de esas que el único que te quitan es el dinero y la salud, porque otra cosa no, la enfermedad no te la iban a quitar. Exacto, al final pues falleció desgraciadamente. Al final reconoció que el camino que había tomado no era correcto, pero ya era tarde, ya el tema estaba muy extendido y no había nada que hacer. Y como ¿sí? Seguimos. Los terapeutas y demás hacen noticias sesgadas, pues esa parte la obvian. Sí, repito. Vamos para allá. Dice, los elementos para descubrir la vida en general, el cosmos, están por todos lados. Uno no necesita una computadora, digamos, para que, por ejemplo, tú sabes, mira esto. No, porque ese gesto que él hace, cuando uno se pone a hablar con un terraplanista, lo primero del otro lado es una respuesta dada que te dicen, pero ¿cómo que la gravedad no existe? Mira, mira, acá está, mira. ¿Cómo me decís que no existe? Ese es el gesto que hace Steve Jobs. Pero él es más honesto, porque él hace la pregunta correcta. Dice, ¿por qué se cayó esto? Why does that fall? ¿Por qué? You know why? ¿Sabes por qué? Nadie sabe por qué. Nobody knows why. Nobody in the entire world knows why that falls. O sea, nadie en el mundo sabe por qué se cayó. Lo que sí podemos hacer es describir lo que acaba de suceder. E incluso yo puedo agarrar una regla, una cinta métrica, medir, tomar el tiempo, y a raíz de ese resultado puedo predecir y puedo saber cuánto va a tardar en caerse un edificio. Pero no sé el por qué. Porque no hay nada que me muestre el por qué. Asumimos en una época que era la fuerza de gravedad, pero cuidado, el propio Isaac Newton, de su propia puño y letra, escribió, y está en la Universidad de Cambridge, y es y uno puede ir y bajar y descargarlo, él lo dice. Yo voy a plantear esta idea. No le caben más palabras en la boca de Steve Jobs. Por favor, deja de meterle palabras en su boca. Sí. No le entran más, tío. No entran más. Hasta conclusiones de lo que ha querido decir, pero... ¿Qué será sacado? Esa no, era, tío. Sí, además, lo que va a decir sobre Newton, lo comentó un par de veces Bart, luego lo he comentado yo un par de veces. Es verdad lo que va a decir de Newton. Ya os lo digo, es una cosa que es verdad. Lo que Ir uno sabe lo que está diciendo Newton porque no lo entiende. Newton nunca consiguió comprender el por qué se producía esa atracción de masas, ¿vale? Él sabía que se producía, pero no sabía por qué. Y empezó a hablar de que algo tenía que estar mal. Y Einstein, tiempo después, comprobó que sí, que algo había mal, porque a Newton no le acababa de cuadrar, ¿no?, lo que pasaba. Porque tenía el problema de que decía que no podía ser que las cosas se atrajeran a distancia sin que hubiera algo que interactuara entre ellas, ¿no? Tenía que haber una interacción, una acción a distancia sin ningún tipo de interacción, no podía ser, ¿vale? Era algo que dice, eso es lo que yo compruebo experimentalmente, pero no puede ser, ha de haber algo más. Newton nunca lo supo. Pero ya andaba con, como se suele decir, con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Que dices, hay algo ahí, pero él no pudo llegar a averiguarlo. Y era el tema de que si la gravedad no es una fuerza como tal, sino que es una deformación del espacio-tiempo y demás, ¿vale? Y eso era hacia donde ya Newton empezó a darse cuenta de que tenía que haber algo más, ¿no? Y eso que va a decir de Newton, veréis que será algo de eso, porque lo ha dicho ya en varios vídeos, y es cierto, Newton sabía ya que algo no cuadraba en su propia explicación, pero que él, con los medios que tenía en la época, pues no podía hacer más. Sabemos que ha sido la gravedad lo que ha traído ese objeto hacia el centro gravitatorio, pero no comprendemos del todo lo que es la gravedad. Exacto. Pero, y Londucci dice que no se sabe si ha sido gravedad o no. Fijaros en la falacia que hace. Es bueno aclarar de que ustedes pueden derivar en la fórmula de Newton de la relatividad. Lo que pasa es que lo de Newton no funciona en lo muy pequeño y todo lo que se hace que se mueva cercano a la velocidad de la luz, porque ahí entran conceptos relativísticos en acción. Sí, pero a cosas muy pequeñas o a cosas muy rápidas. En ese sentido,
a Newton lo que le faltaba era un término adicional. Pero él no se imaginaba eso, no existía la velocidad de la luz ni nada de esa cosa en los tiempos de Newton. Él no sabía que eso existía y por lo tanto no pudo imaginarse que su teoría funcionaba de manera relativa a otros objetos o en movimiento. Einstein sí tenía ya conocimiento de todas estas cosas, inclusive no Einstein, antes de Einstein, Maxwell tenía el concepto, eso, lo que pasa que él se paró cerquitica a descubrir la relatividad, Maxwell. O sea que no, Newton no estaba equivocado, vamos a decir. Newton, las ecuaciones de Newton se pueden derivar de sacar de la cosa, lo que pasa que para casos especiales. ¿Cuáles son esos casos? Movimiento muy lento y cosas macro. Eso sí, es todo. Entonces, claro. Este señor ni sabe de qué es lo que está hablando, por Dios. ¿Cómo iba a saber Newton que 4 siglos después iba a ver un burro como Iru, que no entendería lo suyo? Pero a ver, ¿alguna vez ha sabido Iru lo que decía? No, eso lo echa mierda. Seguimos. Dale. De la fuerza gravitacional, de la atracción gravitacional, pero no sin un agente intermediario. Tiene que haber algo que produzca eso. Cuando Newton plantea eso, todavía no se había ni entrado en los pañales del electromagnetismo. Como si después vino Faraday, como después vino Gauss, como después vino Tesla, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mira, hay que separar. Para ahí, mira, el electromagnetismo no puede aplicarse a ello, porque el electromagnetismo hace las dos cosas, trae y repele de acuerdo a las cargas. Cargas diferentes las atrae, cargas iguales las repele. Por lo tanto, el electromagnetismo no puede describir lo que hace eso. Eso lo dijo el mismo Maxwell en el documento que publicó su teoría. Lo dice que tiene que haber una explicación para esta supuesta fuerza que siempre atrae y que no repele, a diferencia del electromagnetismo. Por eso yo dije que estuvo cerca de descubrirlo, ¿verdad? Sí. Eso es todo. Y otra cosa, por lo más sencilla. Uh-huh. El electromagnetismo, aparte de eso, que ya lo refuta, es una fuerza fuerte en cortas distancias. Pero definitivamente el electromagnetismo es una fuerza. La gravedad no lo es. La gravedad, claro, se percibe como una fuerza. Imita a una fuerza y parece una fuerza, y como hizo Newton, que la describió como una fuerza, funciona igual. Porque sí, ¿qué igual ustedes creen? ¿Que Einstein refutó, dice que lo que Newton estaba incorrecto? No. No. Yo no lo de Einstein explica todo lo de Newton. Einstein. Exacto. Entonces. Momento, déjate a Confi, que no sé qué andaba diciendo. Perdón. Yo no tengo tan claro que esté descartado que sea una fuerza. Que sea, que no sea una fuerza. A ver, en teoría. No lo he dicho, es una consecuencia de la alteración del espacio y el tiempo. Pero, tal como dijo Newton, todos los objetos se mueven de manera recta hasta que no haya una fuerza que la altere. En este caso no es una fuerza que lo altera, es no la fábrica del espacio que está torcida y el objeto sigue moviéndose en línea recta. Lo que pasa es que se acomoda al medio del espacio y el tiempo que está alterado, está torcido, está curvado por la masa. Claro, eso para nosotros todo. La resultante la podemos utilizar como una fuerza, es más, se mide en newtons. Exacto, claro. La resultante y demás, pero no es una fuerza en el sentido estricto. Exactamente. No estaría modificando el espacio-tiempo. Sí. Con lo cual sería una fuerza que modifica el espacio-tiempo. Bueno, es la masa. La masa es una propiedad de la masa. No es una fuerza. La masa de los cuerpos es la que altera el coso, pero la masa no es una fuerza, es simple y llanamente una característica de la materia. Sí, tener masa. Yo no tengo tan claro de que esté descartado. A ver,
te dicen que es una de las cuatro fuerzas fundamentales en física, además, y muchos físicos te dicen que posiblemente esa descripción que tienen de las fuerzas y de las cuatro fuerzas fundamentales saben que seguramente es errónea, pero claro, que aún no lo tiene. O sea, están investigando eso. No, sí, pero es que definitivamente las que sí son fuerzas se han podido unificar bajo electrochromodynamics, que dice que es la fuerza débil, la fuerza fuerte y electromagnetismo. Todas estas se han podido juntar bajo una teoría. La gravedad no han podido juntarla con ella porque la gravedad no es una fuerza. No lo pero es. No puedes decir que no es una fuerza porque todavía no está descartado como... ¿Entiendes, Holum? Sí, no puedes, está descartado está como una fuerza. Lo que, no hace, decir... lo que hace que las cosas, que los cuerpos se acerquen, es la alteración... No puedes aseverar que no es una fuerza. Perdón, ¿cómo? Que no puedes aseverar que no es una fuerza. Sí, pero la ciencia lo asevera, Confi. La ciencia asevera que no, no es una fuerza. Se claro, comporta porque... como una fuerza. Se comporta como una fuerza. Es más, tú puedes derivar resultados exactos haciendo los cálculos como si fuera una fuerza. Pero no lo es. Holum. Es alteración del espacio y el tiempo por la masa. Holum, es más complicado que eso. A ver, se presume que en física lo que más avanzado es que la gravedad, que per se no es una fuerza, genera una fuerza. Es decir, la deformación del espacio-tiempo por una masa grande, ¿vale?, va a generar que un cuerpo se atraiga a otro. Pero ese es el efecto, claro, sí, está. Sí, pero que el efecto es otra cosa. Efecto, estamos hablando de la causa. Sí, pero que el efecto de la gravedad es... la resultante es una fuerza. La puedes ver como una fuerza. Pero no es lo que es lo que nosotros como una fuerza también. Ahí no está tan claro, creo yo. Está bien claro, Manuel, está bien claro. En la teoría, en la teoría de la relatividad está bien claro eso. Por eso es que la teoría de la relatividad es tan una teoría tan potente que explica tanto, porque no solamente explica todo lo de Newton. Explica mucho, Holu, pero explica inclusive explica las leyes de movimiento planetario de Kepler, las explica de manera hermosa. Aunque dé la explicación a ello, no quiere decir que esté completa. ¿Entiendes? No entiendo lo que tú quieres decir que no esté que completa. Puede haber nuevos datos que susciten que sí que sea una fuerza. No, puede venir una teoría que mejore. No va a eliminar, no van a poder eliminar la teoría de la relatividad. ¿Crees que no? Pero no. Que le va a añadir algo que explique la única parte que no explica, y es el efecto que tiene esto en el mundo cuántico. Esa es la parte que falta. Pero todo lo demás lo explica de manera hermosa y predecible. Por eso es que Einstein aseverar de que no es una fuerza. Chicos, seguimos con el vídeo. Sí, vamos a seguir. Perfecto. Dale. La fuerza de la gravedad, como muchas veces se cita para justificar que el agua se queda pegada a la pelota. No, otra vez. Porque no existe tal cosa como la fuerza de gravedad, dado que no se demostró que haya una fuerza. Y esto no son palabras mías ni de Steve Jobs. Incluso si lo buscan ahora mismo en internet o entran a una universidad, les va a decir que como no se ha podido demostrar eso, aparece una teoría secundaria que integra la teoría de Newton y la extiende a ese medio o a ese intermediario necesario para describir los fenómenos celestes según una teoría o una base heliocéntrica. Y es la teoría de la relatividad, y ahí sí vamos a la teoría de la relatividad. Mi hermano, no solamente hace eso, hace más que eso. Que quede bien claro que hace más que eso, porque el agua está compuesta de partículas que tienen masa, caramba, y están dentro del campo gravitatorio de la Tierra. Por obligación tienen que pegarse a su superficie, porque la Tierra tiene una masa mayor a todo el agua que tiene sobre su superficie, ¿verdad? Por lo tanto, no es la Tierra que se le pega el agua, es el agua que se le pega a la Tierra, porque tiene masa. Pero mejor dicho, cuando hablamos de pegar, es que pegar algo, estamos usando, por ejemplo, un pegamento, es usar... Bueno, es una palabra figurativa, está claro. Yo lo sé, lo que pasa es que esto le va a romper un poco a los planitos que no escucho.
a lo mejor. El campo gravitatorio de la Tierra es tan fuerte, cercano a su centro, como es su superficie, que está cercana a su centro, que atrae todo. Atrae en sentido figurativo. Claro. Todo lo que tenga masa menor que ese campo gravitatorio no puede salir del campo gravitatorio de la Tierra. No puede salir ni la atmósfera, ni puede salir el agua, ni puede salir los cohetes. Para poder sacar un cohete fuera del campo gravitatorio de la Tierra, hay que adquirir una aceleración tan alta, no me acuerdo cuántos metros por segundo, para tú poder escapar ese campo gravitatorio de la Tierra. Y para escapar el campo gravitatorio del Sol, la velocidad tiene que ser aún mayor que la de la Tierra. O sea que definitivamente está, oigan señores, es una de las teorías que explica de manera hermosa cómo funciona todo, a excepción del mundo cuántico. Pero está comprobado que es así, que no ha habido, señores, hasta la predicción hace 100 años, Einstein predijo que por esa alteración del espacio y el tiempo íbamos a tener los lentes gravitacionales, que íbamos a poder ver cosas muy lejanas alteradas por la masa de los objetos, y lo descubrimos. Y también dijo que iban a haber las afectaciones gravitacionales esas, ¿cómo es que le dicen lo que descubrió el LIGO? Las perturbaciones gravitacionales cuando se unen objetos muy masivos como hoyo negro o estrella de neutrones. ¿Y qué pasa? Hicimos el LIGO en Italia y Estados Unidos y lo detectamos inmediatamente detectamos la sonda gravitacional. Un off topic. Uh-huh. Están diciendo en cierto canal terraplanista que está en directo ahora que Guillermo Guz está senil y que hay que meterlo en un geriátrico. ¿Cómo? ¿Los terraplanistas diciendo eso? Sí. ¡Ay, Dios mío! En el canal de alerta mental. Alerta, sí. Retraso mental. Un loco diciéndole loco a otro. Ahora que ya no les dice lo que ellos quieren o que se junta con quien ellos no les gusta, hace 2 días atrás estaba perfectamente hasta ahora. Ahora está fatal. Es que el comodín de es un infiltrado no cuela. No. Tienen que inventarse otra cosa. Así que está mayor, está muy. Sí, sí, ahora está mayor. Ahora está mayor, el hombre está mayor. Anteayer estaba bien, pero hoy está mayor ya. Pero antes de que pasemos, Curve, a seguir con el video, yo quiero dejar bien claro, mis queridos compañeros, que yo no quiero decir que la gravedad se comporta como una fuerza, aunque no lo es. No es que estoy de acuerdo con Iro Landucci, ¿eh? Muy por el contrario, Iru está soberanamente equivocado de cómo él presenta el asunto, por el hecho de que los efectos que sentimos de que una cosa se acerca a otra, él quiere decir que porque no una fuerza, entonces no ocurre eso, no existe la gravedad. Existe la gravedad. Chicos, damos existe, es real. Y él está equivocado. Bueno, no tranquilo, si Iru no entiende. Cuando habla a alguien que es normal, él no entiende. Vamos para allá. No, porque lo que pasa es que este desgraciado es un engañador muy, ¿cómo que le dice? ¿Cuál es la palabra? Muy hábil. Sí. En el hecho de que él busca cositas como esa, que la gente no la domina, ni la entiende, ni la habla, ni habla de eso. Y entonces él busca, bueno, fulano, porque va a hallar muchísimos científicos que digan que la gravedad no es una fuerza, por lo que yo acabo de explicar. Y él va a agarrar eso y lo va a tergiversar y va a decir que la gravedad no existe porque no es una fuerza y la gente lo describe, Newton la describió como si fuera una fuerza. Gran vaina. Seguimos. Existe y se comporta ya, como... Ya te hemos entendido. Déjalo. Damos play. Tranquilo. La teoría de la relatividad es muy amplio. Porque obviamente uno acá podría sacar papers y hablar de agujeros negros y de una fauna del espacio exterior que nadie tiene acceso, básicamente. Pero bueno, es como justificar por qué habla el león de Narnia, y dentro del mundo de Narnia yo te puedo justificar por qué habla, pero no puedo ir a verlo. Yo quiero dejar simple gráfico. ¿Qué habla de Narnia? Ahora estoy retrasado. Este hombre caga tanto a galope que se ensucia con su propia mierda.
¿Cómo que no tenemos acceso al espacio? ¿Y qué es lo que tú miras para arriba? Cuando tú miras para arriba, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Y qué es lo que tú miras cuando tú ves a través de un telescopio una estrella de neutrón con tanta potencia afectando su entorno? O un pulsar, o lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú estás viendo? Eso no está... el que tú lo veas no es accesible a ti. ¿O es que tú quieres ir a tocarlo allá? Yo interpreto que sí. Yo soy que le da internet a Iru, de la compañía, y yo le quito el internet. Coño, dije que no tenemos acceso. Ah, entonces tú no puedes mirar para arriba, entonces. No. No, no, no. Es como la película esa que salió, de que Don't Look Up, no miren para arriba. Información confidencial. Pero Iru decía que para saber la forma de la Tierra, no había que mirar para arriba, ¿no? También, ¿no? No hay que mirar. Hay que mirar al horizonte. Entonces, Iru, ¿qué quedamos, Iru? No lo sabe ni él. Seguimos. Como para que se entienda. El problema que tiene la teoría de la relatividad en el contexto cosmológico. No, espera tú. Más allá de que no se. Que viene payasada. No se reconcilia con la teoría cuántica. En el mundo cuántico no existe la teoría de la relatividad ni existe la gravedad, pero eso es un tema aparte. El mundo cuántico, ahí entonces, es nada. Entonces, él afirma, él sí dice que existe el mundo cuántico, ¿no? Sí. Sí, pero el mundo cuántico no el cuántico de la física, sino el cuántico. El cuánto mágico. Suyo. Para que eso el cuántico mágico. Que es otro cuántico diferente, que es el bueno. Vale. El especial. Vale. Sí. Claro, ahí se hacen viajes astrales, claro. Hombre, por algún sitio tienes que viajar. Y se toman cositas también. No, pero este es una falsa dicotomía. Es que cada cosa que él tira por esa boca es una falacia. Una ¿cómo es el que le dice? Es una ametralladora de mierda el tipo. Es que Narnia es una obra de ficción. Claro que tú no puedes ir y verificar nada porque son letras escritas por un pendejo en un libro, coño. O hicieron una película, qué sé yo. Por lo tanto, tú no puedes comparar eso con la realidad de que nosotros podemos ver el espacio y podemos ver cómo se mueven los objetos en el espacio, etcétera, etcétera. O sea que no es lo mismo comparar ficción con realidad. No es lo mismo. Olu, no te esfuerces, disfruta. Sí, no hay que esforzarse con Irulanducci. A mí me enoja porque este tipo ya tiene muchísimos años tirando mierda. Pero Jolu, ten en cuenta un detalle que para nuestro favor y para el conocimiento de todos, Landucci está en capa caída. Sí, para abajo. Sí, claro, está bien, es verdad. Y que la mayoría de la gente que nos escuche y esas cosas saben que lo que está hablando es mierda. Pero es más, bueno siempre explicarle a la gente por qué es una mierda lo que él está diciendo. Es más, Alarma Mundial hace un rato le estaba echando en cara a Landucci que estaba vendiendo mascarillas. O sea, hay grietas enormes dentro del terraplanismo y cada vez más. Y con la aparición de Carles Estorà, lo vuelvo a repetir, que les está robando el movimiento, la grieta se está haciendo mayor. Y hay que aprovechar ese tirón. Pero la lucha está venido a menos. La segunda división está pegando tiritos a la primera división. Sí. Pero Curve y Alberto y yo, que hemos estado escuchando a este cabrón desde hace muchísimo tiempo, más de un lustro, sabemos que, aunque ya no nos importa, pero antes sí él nos importaba, de que él podía agarrar el video que uno le hace y dice, mira, pero nada más criticaron de boca y no dieron prueba o explicación de que por qué estoy equivocado. ¿Tú te acuerdas que él hacía video así? Sí. Cuando uno le... Entonces yo dije, cada vez que yo lo refuto, tengo que darle todas las razones por las cuales él está soberanamente equivocado, para no darle razón a eso. Pero ya eso no importa, porque aunque él es de los audientes más ávidos del contenido de Curve Plane, como lo dicen las estadísticas de YouTube, de que él se veía todos los videos de Curve Plane, él ya ni siquiera se refiere a los videos que se le hacen en donde Alberto es más, o donde Curve. No. Es más, hubo una temporada que recuerdo que en un mes me mencionó como 3 o 4 veces. Sí. Su canal. Él tenía, estaba fijado en ti, era como el tipo que llevó a Alberto ayer, ¿cómo es que se antier para Pirisitiel, qué sé yo, cómo se llama? Pirisitiel. Que tenía un fetiche con Anthony Hawkins, él lo tenía contigo, porque las estadísticas las veíamos Curve en lo privado. Coño, salía el tercer espectador, me ha visto de mi canal. En todos los videos tuyos. O sea, él te andaba atrás.
¿Quién tiene mayor conocimiento de palabras raras? ¿Piracitel o Guillermo Wood? Piracitel. Piracitel se lo lleva por sí, un... Sí, 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 está, juega en otra liga. Si es a tirar mierda por segundo, Piracitel juega en otra liga, ¿vale? Qué desagradable era el Parasitel ese, oye. Más tonto, de verdad. Oh. Ya te digo, sí, era desagradable. Qué desagradable. Además, yo que sé, tienes que haberle contado, Alberto. Tienes que haberle No. ¿Para qué? Era lo que quería. ¿Sí? Su estrategia ha estado bien, dejarle a Alberto. No, bueno. No, ¿cómo? Que lo corte, que sea... No, cada vez que hablaba yo le decía, pues eso, que era mal educado, que no sabía mantener una discusión y demás, pero cortarle, no, hombre, no, que el corte llega lo que quiera. Que al fin y al cabo... ¿Lo que habría dicho yo, Alberto? Decirle, a ver si tienes cojones de repetir lo que has dicho. Sí, el, por favor, me lo puedo... La putada es que conociéndolo es capaz. Sí, ¿no? Fíjate que todo el rato decía más o menos lo mismo, o sea, yo creo que es capaz. ¿Sabes lo que hago? Yo, Alberto, yo si hubiera estado en tu lugar, hubiera cogido, lo hubiera mandado a repetir todo, y mientras lo repite, yo me voy a la cocina, me preparo un té, y si eso ya vuelvo. Este tipo de... ¿cómo que se llama? El Parasitiel este, el Parasitiel. Parasitiel, ¿no? Sí. Bueno. Parasitiel. Piracitiel. Él, donde se nota la, ¿cómo que le dicen? La, el sofismo que él quiere representar, o sea, esa sofisticación, ¿verdad? De que es muy sofisticado con relación a esto. Es que él, no me acuerdo, mi ensayo no me ayuda, no me acuerdo la palabra que él utilizó, pero él utilizó un término que lo repitió varias veces desde el principio. ¿Nexación? ¿Eh? ¿Nexación? No fue nexación. Es un término verdadero que ocurre con las interpretaciones de la física cuántica. Aquellos que creen en determinismo, pero hay un determinismo más determinista que el determinismo, que fue el nombre que él utilizó, la palabra que él utilizó. Trisonomía, no sé qué. Me pasa a Google que lo puedes compartir. Mi memoria no está, ustedes saben que no está muy buena, pero ese tipo de interpretación que él le quiere dar, es realmente existe y es tan oscuro el término que tú tienes que ser una gente que esté muy metida en leer cosas sobre lo que es el mundo cuántico y las interpretaciones que hay de eso. Tú tienes que estar muy metido en el detalle prácticamente para tú usar esa palabra. Y él la utilizó, una palabra, es un término de filosofía que yo me lo encontré por primera vez en el estudio de filosofía y después fue que encontré que viene, que nace en las interpretaciones. ¿Perdón? Tú mismo, no, pero ya lo he dicho. No. Tiene nombre como de ideología, tú ves, como materialismo, una vez así. Se me olvida, yo me acuerdo durante el directo que ahorita... Tal vez me acuerdo, yo se lo diré, pero definitivamente era cuando él estaba hablando de la interpretación de Copenhague o algo así, yo no sé, él lo utilizó varias veces ese término en lo que discutía con cosas. Lo que yo quiero decir es que para que una persona que no ha estudiado, que no es una persona educada y nada de eso, esté reutilizando el término una de dos, o lo está leyendo constantemente, o es un loco que se ha enfocado en un tópico específico y que se ha ido tan al detalle que se ha aprendido una palabra que no tiene otro uso en ningún otro contexto que no sea eso. Este algo tipo, este tipo, por eso que yo digo que le gana a Guillermo Wood por un millón de kilómetros en aparentar sofisticado.
Antes de seguir con el vídeo, Yoga te dice, dile a Hulu que la palabra es cantinflerismo. Es verdad, un cantinfler. Seguimos, chicos, doy play. Dale. Mira lo que vos dijiste al principio. La masa de un cuerpo curva el tiempo y el espacio. Es una buena teoría, es una buena hipótesis, porque nosotros en la vida real podemos hacer un ejercicio similar, que es imaginarnos, porque arranca así la explicación, hay que imaginarse que el espacio y el tiempo es una tela, y el cuerpo con su masa hunde la tela y hace que los otros objetos empiecen a caer de manera circular hasta eventualmente chocar con el centro de ese cuerpo. Para. El problema que acá te... De manera circular, en espiral sería lo correcto, ¿no? O quizá, si acaso, haciendo hiperbólico, no, Sí, hermano, sí, hermano. Óvalos que están deformados por un lado, ¿cómo se llama? ¿Cuál, hermano? Hermano, me pongo, hermano. Bueno, una órbita que se va acercando hacia el centro, ¿no? Eso. Círculo sería demasiado simple, no estaría correcto. A ver, pero vamos a ver. ¿Y luego que hace una analogía con la plastidina o qué? Y aparte, que si existe la deformación de espacio y de tiempo, está deformado por algo. Le está dando la razón a la existencia de a todo aquel que da como por hecho que existe la gravedad. El agua la gravedad lo refuta, no sé, no tiene sentido. Bueno, pero tú tranquilo, que Iru se autorrefute a cada momentico es lo habitual en él. ¿La densidad es capaz de curvar el espacio y el tiempo? No le des idea. No sé. Tú no le des ideas, no le des ideas, que si no, piénsalo, si tú le vas dando ideas, luego tendrás que refutar esas ideas. Sí, pero la cuestión es, ¿dirá Iru que ese satélite, como se ve del mismo tamaño que la Tierra, es tan grande como la Tierra? Y aparte, hace con el espacio, que deforma el espacio-tiempo hacia abajo. Hacia abajo. No es correcto eso tampoco, pero bueno. Un poco raduno. Seguimos. Un espacio, sí. ¿Qué diría un físico? Es que en la vida real las cosas se curvan porque hay una geometría. Okay. Entonces, uno tendría que preguntarse, si yo te doy un cubo de un metro por un metro por un metro, ¿cuánto tiempo hay ahí adentro? ¿Qué? ¿Dónde está la... Esto ya lo dijo hace poco. Esto ya lo escuché yo otra parte y estaba contigo, Alberto. Sí. Estábamos juntos y fue un momento de echarnos unas risas, que era ¿cuánto tiempo hay en un metro cúbico? Fue un momento... Con la deformación del espacio-tiempo. Sí. Hijo de puta, momento... hijo de... Tío. Y yo me acuerdo que era en otra entrevista, no era esta misma, era en otra. Era otra. Sí. Exacto, él está repitiendo lo mismo. Y le habíamos dicho que mantener los grandes clásicos. Que la relatividad, cuando habla del espacio-tiempo, se refiere, por eso es que relatividad, se refiere a que el tiempo se acorta a medida de las masas. Si no fuera por eso, los GPS no funcionaran. Velocidad y masa altera el tiempo, ¿verdad? Mientras más rápido tú vas, el tiempo recorre más lento. Por eso es que los satélites, eso tú tienes que utilizar relatividad, las ecuaciones de relatividad, para poder calcular la posición exacta en la Tierra desde un objeto en movimiento. Olu, es que la cuestión es que él te dice, yo tengo un cubo, ¿cuánto tiempo hay ahí? Os voy a plantear una pregunta. No lo hay, porque la relatividad del tiempo se define en cuanto a la velocidad o a la masa. No es eso. Os voy a plantear una pregunta. Yo aquí tengo este vasito para meter aquí los lápices y demás. ¿Cuánto tiempo puede entrar aquí? Tened en cuenta de que está agujereado. Por lo tanto, todo el tiempo que se va a caer, que va a entrar por aquí, se va a caer por aquí.
pero puedes en consecuencia, llegar a acumularlo si metes suficiente, si metes tiempo más rápido del tiempo que sale, y entonces podrás llenar el vaso de tiempo. Pero claro, pero como está agujereado, estoy perdiendo el tiempo. Claro, claro, pero por eso le tienes que ir echando tiempo más rápido del que sale para conseguirlo llenar. ¿Y cuánto amor entra dentro? ¿Y en cuánto tiempo puedo llenar para que el tiempo que entre sea más que el tiempo, sea mayor al tiempo que voy a perder? El tiempo que tarda Iru en decir una tontería más gorda que esta. O mejor dicho, Iru, en el tiempo que tarda Iru, en lo que tardaba Iru en escapar de Argentina cuando vio un eclipse. Ya me acordé de la palabra, Alberto. Necesitarismo. Eso. La palabra, el necesitarismo. Pero señores... Y dijo que el necesitarismo de Karl Marx, que si yo que por aquí. Eso tiene que ver con la interpretación cuántica de Copenhague y esa cosa. Una locura. Pero este tipo utiliza palabras como esa porque él cree que nadie lo va a entender y van a pensar que como él es muy sofisticado, por eso es que no lo entiende y que definitivamente él tiene la razón. Pero una cosilla, Holu, si te das cuenta, respecto a lo que ha dicho Iru, Iru piensa que el tiempo... tiene masa, o es un objeto con masa. Es que coloca No, es lo que quiere decir que el espacio tiene tiempo. Por eso ya, que él dice, pero, ¿cuánto tiempo hay dentro de este espacio? Iru no lo entiende así. Iru lo entiende que hay tiempo donde está el tiempo, que no lo veo. Eso, independientemente de cualquiera la forma que lo interpretemos, está equivocado. Siempre. Él está equivocado. Porque la parte del espacio-tiempo... no viene de que en un espacio hay tiempo, no es eso. La parte del espacio y el tiempo es que el tiempo y el espacio puede ser alterado por la masa y la velocidad. Y la aceleración, perdón, no la velocidad, la aceleración. Iru piensa que hay tiempo dentro del espacio, por eso es tonto. Por eso es tonto, porque no lo hay. Pero él piensa que es así, por eso es tonto. Chicos, seguimos. Es estúpido, pero nada, dale. Partícula del tiempo. ¿Cómo podés curvar un concepto que es humano, dado que lo que existe es el movimiento, y dado el movimiento cíclico de ciertos cuerpos celestes, nosotros establecimos a Cronos, porque nos dimos cuenta que las estrellas nos dan el calendario anual, llamado sideral, que la luna nos da el month, el mes, con sus 28 días y pico, y que el sol nos da el día, el hour, el horus. Y como eso se repite una y otra vez, es mejor utilizar eso como tiempo al lugar de utilizar como referencia de tiempo cuántas vueltas da Cristian a la mesa, que se va a cansar y va a cambiar su ritmo. Hoy en día los relojes atómicos creo que toman no sé si es el celsio, la vibración atómica del celsio, pero es lo mismo, eso es un concepto humano, eso no es el tiempo. No se puede curvar lo que no es geometría. El espacio es vacío. El tiempo no se curva, burro. El espacio simplemente era una definición conceptual donde tiene que haber un objeto, si no, no tiene sentido. Y el tiempo es otro concepto humano. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hace mover? Y con esto cierro, Cristian, y sé que estás apurado, pero déjame dejar en claro esto para la gente. El tema es, ¿qué explicación nosotros le podríamos dar a lo que es el movimiento de los cuerpos celestes, dado que a la fecha de hoy ninguno cambió su órbita? O sea, no es que la teoría de Newton... Vamos a empezar. Esto como ya decís por parte. Vamos a ver. Primero, cada solsticio es distinto. Es decir, hay una variación leve en la posición de salida del sol. Sí, varía un poco. Las fases lunares, sí, si tú coges a lunas y a los 27 días compara en qué fase está... no es, ¿cómo decirlo? Se van como retrasando. Es decir, las fases lunares no son un... Sí, ocurren cada 27 días, pero no son... Tú no puedes coger una fase lunar de un año y en un año va a ser la misma fase. No, cambia, es distinta. ¿Vale? Y lo verá. ¿Y este burro por qué pretende ver un cambio de órbita en los planetas? ¿Por qué? Yo que sé. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Iru? Porque es un burro ignorante. Es un burro. Ignorante. Definitivamente las medidas, los sistemas de medidas son sistemas arbitrarios que los seres humanos nos inventamos. ¿Tú ves? Pero los fenómenos no van a seguir existiendo, lo midas tú de una forma o de otra. El hecho de que nosotros midiéramos el día por el tiempo que tarda la Tierra en girar
en rotar sobre su eje, coño, no con el sol, no tiene nada que ver con el sol, burro. De el día se refiere al tiempo que tarda la Tierra en dar una rotación completa, 360 grados. Eso lo hemos dividido en 24 horas, ¿verdad? Eso bueno, es lo que nosotros depende, llamamos un día, ¿verdad? Y un mes no estamos tiene... Estamos hablando del día sin la luz del día. Siderio, el día siderio o el día... ¿Cómo se llama el otro, tío? No, el único día, él está hablando de los días de calendario. Calendario, vamos a hablar calendario, no nos metamos a eso. Y no estamos hablando tampoco del día con relación a que hay luz y la noche que no hay luz. Estamos hablando de el día, lo que nosotros llamamos un día en el calendario, que son 24 horas. Y eso es relacionado con la rotación de la Tierra. El mes no tendría sentido sin tener en cuenta el sol. O sea, están relacionados intrínsecamente. Tiene razón, Joru, por ejemplo, en el Ártico o en la Antártida en invierno, que no hay sol, hay, como sabes, que hay días de noche. No puedo usar no, de referencia. O sea, no, tiene que ser por la rotación. Y el año está de acuerdo a la traslación, lo que tarda la Tierra en darle la vuelta al sol, ¿verdad? Eso es, o sea, que es realmente todo relacionado con la Tierra, pero el sol está en el medio, porque, ¿verdad? Con relación al sol. Y el mes no tiene que ver con eso, porque los calendarios lunares, como el juliano y otros calendarios anteriores, el calendario que usan los musulmanes, que son lunares, son unos calendarios imperfectos, porque las fechas de todos los años varían, no caen en el mismo tiempo, ni las estaciones ni las fechas van a caer exactamente en el mismo tiempo. Y con la misma posición de la Tierra alrededor del Sol, falla de manera, por eso es que ustedes ven que el Ramadán no cae siempre en el mismo sitio, ni la Semana Santa varía. Hay Cienciorama en el chat comenta, el día solar medio son las 24 horas. Sí, el tema de la Semana Santa es porque se ve con las fases lunares. Exactamente, tiene relación con la luna. No vamos a entrar aquí en exacto, la pero de... todo lo que tú pongas con relación de la luna no te va a funcionar porque no va a cuadrar con el periodo de la Tierra girando alrededor del Sol. No, por lo tanto nosotros dividimos ese tiempo que dura la Tierra alrededor del Sol, que son 365 días, lo dividimos en espacios más o menos iguales y le añadimos días cada 4 años para poder agarrar el tiempo que se pierde, porque no es exacto. Entonces tú tienes que añadirle 1 o 4 años y tienes que añadirle también otro día cada 100 años o cada 400 años, no me acuerdo, para poder agarrar la otra. No sé cuántos días y no sé cada cuánto tiempo más, al contrario, le descuentas uno. Le descuentas uno, exacto. O sea que tiene que hacer esos rejuegos. Pero el mes lunar, el mes que tenemos en nuestro calendario, no guarda relación con la luna. El mes lunar no tiene incidencia en nuestro calendario porque no puede utilizarse para calcular la posición de la Tierra el mismo día, la misma hora en el espacio, todos los años. Y por eso nuestros meses no tienen relación con la luna, no son meses lunares. No, o sea, que este tipo se equivocó en todo lo que dijo este animal. En todo lo que acaba de decir. No dijo una cosa que fuera correcta. Si nos remontamos al tema de las tradiciones, como contaba anteriormente, sí que tenían en cuenta a la luna. Entonces, sí, yo te lo dije, el calendario anterior al gregoriano, el juliano era lunar. Pero también. El juliano no era lunar. La división se hizo en torno a las divisiones que se hacían antiguamente, lo más parecido que había. Pero bueno, no sé. También estamos en el tema de Juliano. Digo, no, mira, Confi, al día de hoy hay un calendario. Tuvimos un directo en mi canal hablando de todo ese tipo de cosas. Son muchos tecnicismos, muchas cosas. Los musulmanes todavía historia. Tienen un calendario lunar. Estamos play. Dale. Señores, ¿vale? Me voy a acostar, que estoy cansadete. Vale, man. Que te vaya bien, Manuel. Para todos y un gusto y para el chat. Vale, pues. Vamos hablando. Hacemos el último corte y lo dejamos, porque ya queda poco directo y vamos 3 horas y pico y en vivo. Un buen cacho, venga.
Dale, para allá. Dale. Vamos para ahí. En términos cosmológicos, vimos que un planeta atraía a otro y se chocaba. No, sigue manteniendo exactamente el mismo. Entonces, con esto cierro. En el laboratorio del MIT, esto es un organismo oficial norteamericano, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, hicieron una prueba, justamente, llamado 0N, no sé si la podés poner en pantalla para que la gente la vea, 0N a cargo de Gina Lee, Remy Post y Yoshiri Ishii, donde por primera vez establecieron un campo estable electromagnético en presión atmosférica estándar y temperatura estándar. No se tuvieron que ir a lo que es la criogenia, si se quiere, el enfriamiento de los imanes para mantener posición, rotación y órbita. ¡Ay, Dios mío! Esa persona va y deja... Salió un documento publicado que decía eso y todo el mundo, toda la... La comunidad científica, eso fue en Japón, toda la comunidad científica del mundo dijo, pero esto es increíble, ¿verdad? Que es el descubrimiento del siglo. Entonces, valdenos el documento para nosotros replicarlo. ¿Y qué pasó? No hubo alguien que replicara el experimento en el mundo y fueron varias docenas de sitios que pudo replicar el efecto que los japoneses decían. Y por ende, los japoneses tuvieron que retirar ese documento, que no es verdad que descubrieron superconductividad a temperatura normal, ni a presión normal. No es verdad, tuvieron que retirarlo. Pero esta gente no se actualizan. Cuando ellos hayan algo que les conviene, se agarran de esa vaina y ellos no saben que la ciencia es algo que es revisado por pares, ¿verdad? Y que si no pasa ese proceso, tu documento es rechazado, como fue rechazado, y por ende, esto ya no es ciencia. Eso no es verdad. No descubrieron un superconductor a temperatura ambiental ni a presiones normales. No. Pero no es descartable que lo puedan descubrir. Bueno, pero esas son otras 500. Que lo puedan descubrir dentro de 200 años, eso no es problema. Pero no lo hicieron. Antes, es que la tecnología está ahí, es posible, no sé. Hay muchísima gente trabajando en eso, nada más especulaciones al respecto. Por eso fue que causó tanto revuelo, porque que hay cientos de laboratorios de química, de física, trabajando en esto. Cientos de gente tratando de buscar un superconductor que funcione a temperaturas más altas que la que los que tenemos. Tú ves, eso no, y puede ser que lo encontremos, no estoy diciendo que no. Pero ese caso no fue verdad. O sea, no lo encontraron. Y la ciencia es así. Dale, Curve. Seguimos. En este campo magnético plano, equivalente a dos capas, a dos planos de Gauss, nosotros tenemos el cielo cargado, la Tierra neutra. Son dos planos de Gauss, el cielo y la Tierra. Puto. Dejan una esfera metálica e incluso, no solamente la dejan, sino que le graban un movimiento, llámalo órbita si se quiere, y lo puede reproducir perfectamente. Imagínate si esa mano es la mano de, entre comillas, el creador, que ya dio estamos. El empuje, porque acordate lo que dijo Kepler, yo puedo describir la cinemática, pero no la kinemática, porque no sé qué puso a girar el mundo cósmico, ¿no? Acá, masa 1... orbitándole a la masa 2, recordá que el modelo heliocéntrico tiene el problema de los tres cuerpos, que no lo puede resolver. Imagínate los cientos de cuerpos que hay en el universo. Mentira. Entonces, hay otras alternativas para rever el modelo cosmológico. Y eso es lo que está haciendo hoy en día, de alguna manera, el terraplanismo, que por eso también buscamos cada vez más y más que se sume gente del ámbito profesional, que por suerte lo está haciendo mucho en términos de arquitectos, de físicos, de pilotos. Hay pocos astrofísicos que se tienen que animar a sumarse a todo esto. Querido Iru, la última, al menos, planteamiento. Lo dejamos aquí. Ok. Sí. Bueno, todo lo que eso que dijo anteriormente es mentira. Eso que él demostró eso en campo electromagnético a una bola de metal, que le ponga una bola de ping-pong a ver si funciona, animal, claro. Uh-huh. Y una bola de metal cargada positivamente. O sea que no, está equivocado. Ese experimento no hace lo que él dice.
ni tampoco el documento que él publicó tampoco es verdadero. O sea que cada día que escuchamos más de este hombre es lo mismo, repite casi todo lo mismo, pero trae cositas nuevas como esta, pensando como que nosotros somos todos animales y que estamos con el dedo metido en la boca chupándonos. Todo el discurso de Iru está basado en falacias y mentiras. Sí, chanta. Diría que lo que están haciendo es poder controlar esa esfera a través de algún tipo de, no sé, ¿cómo lo diría? Algún generador, algún tipo de... Arriba y abajo tiene dos electroimanes potentísimos. Pero no solamente eso. ¿Tiene algún tipo de mecanismo que hace? No, el movimiento hacia donde gira es lo que en psicología Skinner definió como efecto ideomotor. Ideomotor es que tú dices que no lo empujaste, pero definitivamente cuando medimos, definitivamente tú lo empujaste hacia un lado o hacia otro. Tú no ves que para cambiar el sentido tienes que agarrarlo. No me refiero a una inercia, sino me refiero a un control a través de algún tipo de mecanismo en la parte superior y el inferior. Un campo eléctrico, tú mientras gira la corriente, varía la intensidad del imán y tú puedes mover el objeto. Como movemos las partículas en los aceleradores, igualito, así mismo lo hacemos. Las partículas se mueven, es por esos electroimanes que llevan un campo eléctrico en movimiento. ¿Tú ves? Cuando tú tienes campos eléctricos en movimiento, tienes corriente y eso hace que cosas se muevan. Eso es lo que hace. Y eso es arriba, porque no te enseña lo que está aquí abajo. Que lo puedes mover a voluntad, no es una... Sí, lo puedes mover a voluntad, sí. Eso, sí. Tú puedes mover campos eléctricos, campos magnéticos, perdón, no eléctricos, campos magnéticos a voluntad. Que eso estaría bien para un tema de meter algún tipo de objeto dentro del cuerpo. Para, bueno, cirugía. Sí, pero te puede dañar otra cosa porque es un campo muy potente. Fíjate que lo utilizamos en los aceleradores de partículas para acelerarla y moverla, tú ves, y hacerla que choquen. Es con eso que se hace. Pero si tú te metes ahí, la resonancia magnética es eso mismo también. Pero eso hace, tiene su daño. Anyway. Conclusiones. Eso va a decir. Irulanduchi está innovando. Un pulpo. A ratos sí. Innovando. Y a ratos reciclando. 9x3. Sí, sí, pero bueno, ha dicho hay un par de cosas que no se lo esperaba a nadie, ¿eh? Esto. Y que ya el apoyo que tenía de la comunidad terraplanista, pues ya está la cosa jodidilla. Porque ya la gente se está dando cuenta de que manipula vídeos, de que no se junta con cierta gente, de que cuando hace sus congresos solo llama a quien le interesa, que no se lleva bien con ciertas personas, que acepta dinero y después no lo utiliza en los proyectos que él dice que se va ahí ese dinero. Son tantas y tantas cosas que ya han dicho, huele a podrito. Vendían mascarillas en época de pandemia, sí. Y luego las quitó, pero... Pero la Manuel, aparentemente hay una revolución o una rebeldía contra todo, porque como dijo Curve, también le entraron a Guillermo Wood, ¿tú ves? O sea que el terraplanismo, los terraplanistas chiquitos, los de a pie, se están rebelando en contra de los terraplanistas apoderados, digo. Permitirme que descargue unas imágenes mientras estáis vosotros aquí hablando de mientras. Lo siguiente es, preveo que serán o los hermanos Barea o Martín, ¿cómo es el apoderado de Irulando? Yo no me acuerdo, Martín. El de la barba al revés. Bueno. Ya sabes quién te digo, ¿no? Da igual. No me sabemos de quién está hablando, sabemos de quién tú estás hablando. Sí, te dio lo mismo que me da a mí con mi Alzheimer. Dale, Curve. A ver, voy a compartir toda la pantalla. Es que mientras estamos en directo, por eso me habéis visto quizás un poco disperso, mientras estamos en directo, estaban haciendo otro directo ellos y han compartido alguna
a un pantallazo pero, interesante y estaban poniendo a bajar de un burro a Iru y compañía. Por ejemplo, aquí Enrique vende humo. Nos sorprende porque esto es el tema de moda, del Torah y compañía. Bueno, aquí hay más. Mirad, Iru ha hecho trabajos para Walt Disney y otras compañías potentes. Es un crack del CGI, si no me equivoco. Hay que informarse. Buah, eso no lo sabía yo. Mascarillas, magufos salen como setas. ¡Ojo! Que mira aquí un fardar de magufos. Pero bueno. Más. Esta es otra. ¿Es verdad que ha habido mascarillas Iru y Enrique? Sí, es verdad. Iru y Enrique vendían mascarillas. Ahí las tenéis. Ahí las tenéis. Y este, que es el que lo está comentando, yo no sé por qué no se ve. Vosotros sí, pero la gente del chat no entiendo por qué no lo ve. El que lo está comentando, todo eso es el de Alarma Mundial, que en su momento era uña y carne de Landucci. Y ahora mirad, he cambiado la escena, a ver si... No entiendo por qué no se ve, a ver un momentito, que recargue. Eso son los problemas míos afectándote ya, eso se pega. Ahí, ahí. Ahora se ve. El que dura un año andando con cojo, cojea. Sí, Alarma Mundial fue uno de los primeros que proclamó a los cuatro vientos el tema de que no cuadraba el mapa azimutal de Gleason, que eso deberíamos de modificarlo de alguna forma para que la Tierra plana cuadre. ¿Y qué cuadre? Coño, Jorge Esteban, muchas gracias. Jorge Esteban sí. Ha regalado 5 subs. Jorge, cinco muchísimas gracias. 5 membresías. Le ha tocado a Hermán, el Romo, Magufo, Magúforanz, el profe que enseña, Ramón García, y Jesús Rodríguez Conde. Pues muchísimas gracias, felicidades a todos por la nueva Mesías. Jorge, súper agradecido, muchísimas gracias de nuevo. Muy bien. Voy a buscar. Y estas son... Bueno, y por aquí Jorge Esteban también ha regalado 5 en mi canal. Coño, mira qué ¡puta bien. Madre! Está que se sale. Sí, y le han tocado a Fabso Design, Tenebris Dominus, Minior Green, Waffle Z, y a él mismo. Vaya. Y a él mismo le tocó la suscripción. Y a él mismo, porque sí, y esto no es que lo haya puesto Jorge Esteban de, bueno, y una me la quedo yo. No. Eso es al azar. YouTube que hace el sorteo al azar para entendernos, sí. Pues le ha tocado a él mismo. Sí, esto bueno, Jorge Esteban, felicidades por tu autopremio que te acabas de dar. Esto le pasó una vez a Luz Díaz. Luz Díaz, que de vez en cuando pues tiene algún detalle con el canal y regaló... Y le salió la membresía. Regaló una membresía y le tocó a ella. Sí, y alguien me dio a mí una membresía, me acuerdo, y te tocó a ti, cabrón. 2 veces te ha tocado. Sí, a mí me tocó 2. A Excel le ha tocado prácticamente cada vez que regalan. Cada vez que regalan a él le toca a Excel. No y sé, yo, YouTube le lo tiene en buen cariño. Y yo lo he comentado alguna vez, hay un canal que de informática que me gusta mucho escucharle, de Uruguay, Guille Gemi se llama, y cada vez que regalan membresías a mí me toca, yo... Digo, ¿qué he hecho yo? No quiero gastar toda mi buena suerte aquí. Sí. Así que, pasa. Chicos, gracias por venir un directo más. Gracias por la invitación, Curve. Alberto, un abrazo fraternal. Espero que te mejores mucho. Bueno, estoy ya más o menos bien. De momento esperemos que vaya ya todo a mejor y ya terminar. Yo lo que digo es que para nosotros lo que sufrimos de eso, ir al hospital es un sitio problemático, que lo mejor no ir mucho. Yo solo te digo que en la planta de urgencias del hospital donde yo vivo, me conocen ya por el nombre. O sea, me conocen. Y me saludan cuando me saludan y tú otra vez por aquí, que otra vez lo mismo, sí, lo mismo. Ya, otra vez Alberto, otra vez, sí, mira, otra vez, no sé qué. Sí, ya conozco a la gente, lo cual no sé que no es algo bueno. Eso no es algo bueno de que uno jactarse.
No, 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 no. O sea, la última vez, aparte, yo en casa se lo decía y la última vez vino, estuvo mi madre conmigo y dice, pero es verdad lo que decías que te conocen. Digo, mamá, que no te lo estaba diciendo en broma, que sí, que me conocen ya. Tarifa plana en el hospital. Sí, 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 yo ya iba por allí. O sea, en plan me decían, tenemos que llevarte a tal sitio para hacer una prueba. No te preocupes, ya voy solo, ya conozco el camino, no me voy a perder. La leche. Sí, sí. Bueno, nada, chicos, ya bueno, os iré comentando sobre nuevos directos porque tenemos overbooking de directos. Sí, sí, hay cosas por ahí pendientes. Hay un directo locura. Donde a Guillermo Guz sale muy mal parado y ese hay que analizarle también. Ay, el pobre, ya a mí me da pena con él realmente. Yo le cogí simplemente pena di ya. La fecha para el siguiente día. El directo que sea, pero vamos. Tengo... Uno nunca sabe cuando le sale de los huevos, ¿no? El miércoles tengo un directo ya hablado sobre Carles Tora y exponiendo la verdad. Y no dije que tú ibas a ser uno de Milei o algo así, ¿qué? No, al final de Milei lo voy a dejar porque no quiero enfrentar a la gente. Sí, yo estoy de acuerdo. Porque me he dado cuenta de que hay una parte de mi público que es un poco propil, que no tengo nada en contra de ninguna de las posiciones. Pero parte de mi culpa, o sea, parte de mi público es pro Milei y otra parte es anti Milei. No sé cuál es mayoría a cuál. No me importa. Lo que quiero hacer es evitar enfrentamientos. Nos llevamos todo muy bien y considero importante que se mantenga la amistad por encima de unos ideales políticos que no nos van a dar de comer a nosotros. Yo, como soy un tío que se moja, Milei está chalo perdido. Sí, 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 sí está. Si sí, que está trastornado, está, pero. Aunque. Es posible que sea la opción menos mala. Así que ahí lo dejamos. En fin. Ahí estamos. Chicos, nos vemos. Descansen. Bye. Que ya es igualmente, 25. Alberto, Confi. Bueno. Nos vemos, gente. Nos vemos, chicos. Que vaya bien. Cerramos aquí. Y eso es el tema de por qué al final opté por no hablar del tema de Milei. Se me quedó. A ver. Se me quedó congelado el OBS. Se me quedó congelado el OBS por una razón que desconozco. Ahí volví. Al cambiar de escena, se me quedó congelado todo. La webcam no iba ni nada. Fue al cambiar de escena. Ahí volvimos. A lo que iba. Casi, casi. Mira, ya de encima funciona el chat. A tomar por saco. A lo que íbamos, chicos. Hay una parte de mi público que no sé si es más o es menos, no me preocupa, que es partidaria de Milei. Yo lo respeto. Hay otra parte que es contraria a Milei. También la respeto. Pero lo que no quiero hacer es enfrentar a todo el mundo por unos ideales políticos que en realidad no nos van a dar de comer a nadie. Ni a la gente argentina, ni a mí, mucho menos como español, ¿no? Que eso a mí me pilla de lejos. Pero yo creo que es mejor que prevalecer la amistad antes que enfrentar a la gente con ideales políticos. Me animé bastante a hablar del tema, pero al final lo dejé. Otro tema. Mientras estamos aquí en directo, ya lo comenté de que hay un directo por ahí de Tierra Plana para ver, para que le guste un poquito el salseo. Porque la cosa promete. Así que iremos a ver qué es lo que hay. Antes de que se me olvide también. Este miércoles. A ver qué habla el Chrome. Donde tengo las portadas. Aquí. Ahí estamos. Este miércoles nos toca Mr. Tartaria y Mickey Mouse Empírico. Hablarán de Tierra Plana y un montón de mierdas varias más. Así que estaría bien. Vamos a dar un repasito. No sé cuánto tiempo durará. Sé que es un directo de una hora, hora y pico, así aproximadamente. Sí, una hora y pico así aproximadamente dura. Así que vemos a ver qué tal está. Vamos, escucharemos
burradas varias. Eso seguro. Habrán barbaridades varias. Así que se avecina comedia de la buena y fuera parte de que son los payasos de moda. Así que ahora sí, chicos. Muchas gracias por un directo más. Os espero este miércoles a la hora de siempre. Ya lo iré anunciando en el perfil de comunidad, en el grupo de difusión. Ya sabéis que tengo un grupo de difusión de noticias y demás donde anuncio los directos, alguna noticia que vea por aquí y tal, que es este grupo. Es este grupo de aquí. Os lo tiro en el chat. Ahí. Todos aquellos que no están en el grupo de difusión, os recomiendo uniros a él para que estéis atentos del tema de las noticias y demás. Y ahí es cuando anunciaré el directo, que será este miércoles y demás. Y a partir de allá ya sabéis que toca la semana de trabajo. Así que chicos, felicidades a todos aquellos que les ha tocado las 5 membresías que ha regalado Jorge. Gracias por él. Y gracias a todos aquellos que colaboran con el canal, en este caso por Patreon, como Sachiel y Masongrado33. Gracias a Capnobolin, a Arturo Artigas, Diego Pepe Malco, a Jupit Juno, Silvina, J. Reyes, Nicolás Montenegro, Noz32, Miguel Ortiz, Mango Longo, Excel, Gemini Nazchaga, Azimov, Ricardo Monjaraz, que está dos veces, Caliper, Miquel Cadizó, Federico Asisa, Yukari, Luzbrilla, Mogdenis, Pepe, Pere Perón, Antoni, Flag, Namuno Cosor, Gabriel, Stan Heavy, Ojones, Guillermo Murgil, Walter Buscarrón, el artista amargado, Abde, José Rodríguez, Diego Vega, Kodama, Amelia Andrade, Fernando Archaga, GameStore, Jesús Mira, Joel Fundes, Sónico Cariba, Edu Spidifer, Alberto Pecelos, Humita, Ernesto Munguía, Andrés Carmona, Néstor, Aquiles Alejandro, Ricardo Monjaraz y Héctor Neveses, Paro Fernández, Cartesiano, Yoga, Julio Dax, Lechat, Uruguay Matetianos, Riego, Señor Palomo, Miguel Fiz, Wellington Laguna, Jorge Esteban, Yo No Soy Tú, La Caverna de Goen, Jadis Jaime, Andastir, Jorge Benjamín, Marco Montesinos, Román Baqué, Vikingo Derre, Gol, Wanzcuz, Dagón Rojo, Emilio Pérez, David Ochoa, Ricardo Tierra Hogar y Eresio González. Muchas gracias por colaborar con el canal, por la membresía. Se hace bastante vuestro apoyo. Ya sabéis, todos aquellos que os apetezca colaborar con el canal por la membresía, a lo de poner suscribirse, por unirse, lo podéis hacer desde ahí. Chicos, descansen y nos vemos en la siguiente, este miércoles. Conspiracionistas de todo el mundo, sus líderes ya no tienen poder, su momento se está acabando. La ciencia triunfará por sobre la ignorancia. Humano, revélame tu conocimiento. ¡Qué carajo!